minutes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, and lift off of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station. Houston now controlling. Atlantis begins its penultimate journey to shore up the International Space Station. Atlantis now in the proper alignment for its eight and a half minute line to orbit. Four and a half million pounds of hardware and humans taking aim on the International Outpost. Thirty seconds into the flight, Atlantis almost two miles in altitude, almost six miles downrange from the Kennedy Space Center already traveling 500 miles an hour. The three liquid fuel main engines now throttling back to 72 percent of rated performance, going into the bucket, reducing. Hola, buenas tardes. Eh, ¿Qué tal estáis? Eh, bueno, hablábamos ayer mmm, que en el estudio de la cultura de la experimentación que realizamos hace unos meses se reflejaba un interés eh, muy, muy importante eh, en los sectores de FinTech y Surtech por la cultura de la experimentación. Y tiene sentido porque nos guste o no los clientes se han digitalizado y las empresas tienen que ser proactivas para, para atraer esos leads de forma pues, pues más eficaz que la competencia. ¿no? Casi sin tiempo para digerir todo el aprendizaje que nos llevamos ayer, tengo el placer de daros de nuevo la bienvenida a un nuevo AppSkill organizado por Product Hackers, un evento donde encontraremos respuesta a muchas preguntas. Eh, soy Rubén, eh, Romero Mancera, eh, Head of Marketing de Product Hackers, y voy a acompañaros en este apasionante eh, viaje que ha empezado, eh, empezó ayer y que con el sector fintech eh, y culminamos hoy con el sector insuster. Eh, yo recuerdo que el mediador de seguros de mis padres era como un amigo de la familia, eh, pero en cambio yo lo tengo prácticamente todo online. Trasladar esa confianza que un cliente depositiva, depositaba en una persona, en su mediador, al entorno digital. Pues sigue siendo uno de los mayores retos a los que os enfrentáis los directivos de estos sectores. Vamos a añadir el componente de que no tenemos una bola de cristal para saber eh, por pues lo que va a pasar, ¿no? Por lo menos a priori no tenemos una bola de cristal. Entonces, no sabemos eh, a qué riesgos se enfrentarán los asegurados en el futuro, cómo afectará el cambio climático, qué, qué palancas eh, de innovación deben activar las aseguradoras, eh, pues, ante tanta competencia, ¿no? Si se integrarán dentro de la Web 3. O incluso preguntas más estratégicas sobre. Pues, ¿cómo gestionan la empresa del sector pues la velocidad de crecimiento? ¿O qué variables hacen a un cliente optar por una póliza u otra? O directamente si estamos entendiendo lo que nos piden realmente lo, los clientes, ¿no? Es cierto que no tenemos una bola de cristal, pero podemos tener acceso al comportamiento digital de los usuarios para ayudarnos a tomar esas decisiones. Decisiones objetivas que nos hagan crecer. Y ahí podemos ayudarnos de product hackers. Recordaros que tenéis un canal eh, en Slack abierto dentro de nuestra comunidad de Grow para hacer networking entre todos los asistentes. Ahora pondremos los enlaces por aquí en, en el chat y un chat donde podéis escribir todas las preguntas que, que os interese que traslademos a, a, a los ponentes, ¿no? Hemos tenido la suerte de juntar, eh, igual que ayer, a los protagonistas que están cosechando los mejores resultados de crecimiento del 2022. Ellos nos van a contar qué estrategia han seguido paso a paso para llevarlos donde están. Estoy seguro de que vas a sacar buenos insights y de, de, por esta oportunidad única que tenemos de, de aplicar growth en el sector insurtech. Eh, nos acompañarán eh, Miren Zuloaga, eh, bueno, una crack de Product Hackers, eh, Juan García, CEO de Tuyo, eh, Juan Pablo Galán, CEO de Verti, Rita Spencer, CEO de Alianz Directa España, David Navarro, responsable eh, insurtech eh, a Efi, la asociación española de fintech insurtech. Juan García, CEO de Novotech; Oscar Paz, director de Insurtech Community Hub, y Juanmi López, eh, CEO de Cover.io. Pues nada, damos paso a la primera invitada, ¿no? Para no devorarnos más. Eh, miren, te tenemos por aquí, ¿verdad? Sí. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, me alegro mucho de, fuera del entorno de trabajo, tenerte también por aquí y deseando escucharte. Si me dejas que haga una pequeña presentación tuya, ¿vale? Pues mira, eh, miren, corrígeme lo que, lo que quieras, que es tu vida, ¿eh? que es tu historia. <laughs> miren, empezó en consultoría en, en Presswaterhouse ¿no? y siempre ha estado muy vinculada en hacer crecer los negocios digitales a través de la mejora continua de, de, de la experiencia de usuario. Ha asesorado a más de 20 empresas y antes de incorporarse a Product Hacker colaboró en la creación de, de una startup de seguros de salud y trabajó en línea directa en el área de transformación digital. Pues a nivel personal, como buena vizcaína, le gusta mucho el mar y, sobre todo el cantábrico, obviamente, la lluvia y comer bien. No sé si sería ante el huevo o la gallina, porque obviamente, si eres de allí, te gustan esas cosas, ¿no? Eh, nos va a hablar de experimentación, experimentación en el sector insurtech y yo, que ya he visto la presentación, eh, os recomiendo coger palomitas y no pestañear. Todo tuyo, miren. Pues nada, muchas gracias. Voy a compartir, eh, avisarme por favor cuando se vea. Perfecto, ¿Crees? se ve. Sí, genial. Vale, pues eh, los próximos minutos a mí lo que me gustaría contaros es cómo la experimentación está ayudando a diferentes empresas dentro del sector Insurtech a acelerar su crecimiento. Y mm, he distribuido la presentación. Primero eh, veremos cuáles son las ventajas de la experimentación y luego os he traído algunos ejemplos concretos de experimentos que estamos haciendo en Product Hackers eh, para diferentes empresas de eh, Insurtech. Y creo que es bueno que comencemos reflexionando sobre qué genera crecimiento. Porque es verdad que cuando pensamos en el crecimiento lo asociamos a la facturación eh, o a los resultados positivos. Pero esto realmente es el output del crecimiento, no es en sí el input. Y, y lo que nos preguntamos es qué es lo que genera el crecimiento. Porque no es lo mismo, el crecimiento tiene formas diferentes, no es lo mismo una InsurTech que se acabe de crear, que esté buscando su Product Market Fit, a otra que lo que quieras es ganar tracción, otra que esté eh, más consolidada en el mercado y lo que quiera es explorar más líneas de, de negocio. Pero lo que sí es común a todas ellas es que necesitan de dos inputs. Necesitan, por un lado, un producto, que genere valor, y esto es importante, y luego un modelo de distribución que haga llegar ese producto a su eh, público objetivo. Y esto en Insurtech es eh, todavía mucho más claro. Si vemos eh, la inversión que, que ha tenido el ecosistema Insurtech en los últimos años, vemos que hay dos partidas que año tras año eh, recaban muchísimos fondos, que son el marketing y la distribución y el desarrollo de producto. Por tanto, esas dos vertientes, producto y distribución, es hacia donde estamos mirando eh, todos los equipos de, de growth. Y qué hace esto me lleva a, a la siguiente al siguiente mensaje ¿no qué hace un equipo un equipo de growth bueno pues en esta definición que dio Casey Winters lo que dice es que mientras los equipos de producto eh, se centran en incrementar el valor que ofrecen a sus clientes los equipos de growth lo que hacen es conectar y aquí el verbo conectar es importante es que conectan el valor que ofrece ese producto eh, con un mayor número de usuarios o de personas ¿Y cómo lo hacen? ¿En qué metodología se, eh, se basan los equipos de growth? Bueno, pues explicado a muy alto nivel, habría tres pilares. El primero es definir un modelo de growth. Eh, el modelo de growth lo que nos dice es cuál es la North Star Metric, cuál es el indicador principal de la compañía y cuáles son los objetivos de negocio. Y nos va a decir también en qué áreas nos tenemos que centrar, si es en la activación, si es en la adquisición, si es en la monetización o si es en la retención. Y luego el segundo pilar es la psicología del usuario, porque detrás de cada una de las, eh, de las variables del modelo de growth siempre hay una decisión que está tomando el usuario. Si decide eh, cotizar en nuestra web, si, si prefiere llamarnos por teléfono para negociar el precio, si quiere o no renovar con nosotros. Bueno, pues al final tenemos que entender muy bien eh, qué hay detrás de, esa, de esas decisiones del usuario. Y luego la tercera pata, eh, el tercer pilar de, de la metodología growth sería la experimentación, que es el corazón eh, de la metodología growth que básicamente la experimentación lo que nos ayuda es a identificar cuáles son los drivers detrás de esa, eh, de esa toma de decisiones del usuario, por qué el usuario eh, actúa de la forma que, en la que actúa. Entonces, como veis, eh, lo que tratamos con la metodología Growth es de acercarnos al usuario y aprender sobre el comportamiento del usuario. Y podemos acercarnos al usuario de muchas formas. En el, en el gráfico que veis en pantalla, eh, bueno, pues hay algunas técnicas de investigación, que son solo algunas de ellas, que dependiendo en qué momento estemos y cuál es el objetivo de negocio que persigamos, pues lo ideal es combinar unas a otras. Eh, tenemos este, entrevistas, encuestas, test de usabilidad, eh, experimentación de sabe y esto es importante porque el TSAB, el, los TSAB, que, que se habla mucho de ellos y a lo largo de, de la presentación hablaremos mucho de ellos, eh, son otra técnica más de, de investigación de usuario. Y lo ideal es combinarlas, porque al final los TSAB muchas veces nos dicen eh, bueno pues qué variante en un periodo determinado está registrando un mejor comportamiento que otro, pero no nos dice el, el por qué. Eh, no nos dice el por qué el usuario está actuando de una forma u otra. Por tanto, combinar eh, diferentes técnicas es lo que nos da eh, al final información de, de más calidad. Y, y hablamos mucho de la experimentación o centrándonos eh, más en la experimentación. Lo que queremos saber es para qué nos puede servir la experimentación, o sea, por qué eh, es bueno experimentar. Pues básicamente y conceptualmente, porque nos reduce mucho el gap que existe entre la percepción que tenemos y la realidad de la situación, la realidad del mercado. Y este gap, esta brecha, es, eh, tiende a alargarse cuando las empresas crecen. No es lo mismo una InsurTech que, que acaba de crearse, que eh, seguramente se dirija a un único segmento, que en donde los equipos son más. más pequeños están más cohesionados y la información fluye de forma mucho más ágil a una empresa o esa misma empresa cuando va creciendo se va dirigiendo a diferentes segmentos y muchas veces eh, los equipos a lo mejor no comparten toda la información o cada equipo maneja su, su información trabaja más en silos seguramente estén más lejos de, de, de la realidad que una empresa que acaba de, de crearse ¿no? por tanto la experimentación eh, es incluso más importante a medida que van creciendo las, las compañías porque básicamente lo que hacemos es eh, partir del mundo de la intuición, del mundo de las opiniones, de, al final de, la, de las percepciones que podemos tener, hacia la realidad. Y esto, eh, acercarnos a la realidad, lo hacemos eh, a través del método científico y a través de la evidencia. De hecho... Básicamente, lo que estamos eh, hablando es de cómo podemos tomar mejores decisiones de negocio. Eh, si veis en, en la diapositiva, tenemos una pida, eh, pirámide que lo que hace es jerarquizar la, la calidad de la evidencia. Y si veis, eh, abajo del todo está la opinión, eh, que tiene una calidad de evidencia, pues bueno, seguramente la más baja. ¿no? Eh, y casi arriba tenemos los experimentos aleatorios controlados, que es una forma eh, en la que denominamos a los TSAB. Entonces, lo que estamos buscando aquí es. Eh, que nuestra toma de decisiones se basen en datos, sin duda, pero que además sean datos en los que podamos confiar. ¿Y eh, cuáles serían los beneficios de la experimentación? Bueno, pues principalmente son cuatro. El primero es que eh, centramos el aprendizaje en el usuario y esto es importante. O sea, nosotros experimentamos para aprender más sobre el comportamiento del usuario. El segundo es que mejora la priorización. Tenemos muchísimas iniciativas, muchas veces incluso hay cuellos de botella en todas las iniciativas que queremos llevar a cabo y lo que nos ayuda a la experimentación es a priorizar, a ver cuál puede ser aquella eh, iniciativa que tenga mayor probabilidad de impactar eh, positivamente en los resultados a menor coste. Y luego nos da mucha velocidad en la toma de decisiones. Y esto yo creo que es algo que valora mucho los clientes cuando trabajan con Product Hackers, que es que aportamos mucha velocidad. A realizar la experimentación y a dar, tener la información para tomar decisiones. Y luego la eficiencia. Y esto eh, lo que hace es al final impactar muy positivamente en los resultados de negocio que tenemos. Y cuando hablamos de eficiencia, lo que hablamos es de ahorrar mucho dinero y ahorrar eh, tiempo. De hecho, en la regla 1-10-100 lo que nos dice es que bueno, pues corregir un error en diseño nos cuesta un dólar. Corregir ese mismo error en desarrollo nos cuesta 10 dólares y hacerlo en la fase de producción nos cuesta, nos cuesta 100. Entonces, lo que estamos hablando es de eh, iterar muy al principio de, de la fase de, de diseño para bueno, pues tener información muy al principio, poder iterar rápido y poder iterar a bajo coste. Básicamente lo que hablamos es de eh, si tenemos que fallar, fallar pronto y fallar y fallar barato. Eh, seguramente uno de los defensores de la experimentación más conocido sea Jeff Bezos. De hecho, eh, él relaciona directamente el éxito que está teniendo Amazon, que ha tenido Amazon históricamente, con el número de experimentos que realizan al año, a la semana y, y al día. Y me gusta especialmente esta frase porque... Eh, lo que, lo que expresa es que al final la experimentación es una carrera de fondo donde importa mucho el volumen, importa mucho la velocidad. O sea, cuantos más experimentos seamos capaces de hacer de forma más rápida, mayor es nuestra probabilidad de impactar positivamente en, en los resultados. Y si ya nos centramos eh, en la experimentación dentro del sector InsurTech, eh, bueno, pues un, este estudio que se realizó el año pasado, lo que nos dice es que el 47% de las eh, empresas que entrevistaron eh, dentro de Insurtech y FinTech decían que bueno, ellos, la experimentación les estaba ayudando a tomar decisiones estratégicas, lo cual es, 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 una, es una noticia muy, muy positiva. Y si nos centramos eh, en España, en un estudio sobre la cultura de la experimentación que, que realizó Product Hackers, lo que vemos es que eh, el 60%, más del 60% de las aseguradoras entrevistadas afirmaban que estaban realizando algún tipo de experimentación. Y esto lo situaba en el segundo sector. Eh, que más experimento estaba, estaba realizando, ¿no? eh, solo seguido de e-commerce e que tradicionalmente pues, ha sido un, un sector mucho más abierto a, a la experimentación. Entonces, eh, lo que sí vemos es que aunque se está haciendo experimentación, aún estamos en una fase muy, muy inicial, muy básica. Por eso decimos que en Insurtech todavía en la experimentación estamos en la adolescencia experimental, estamos probando qué es esto de la experimentación. Y ahora ya eh, pasaría a la segunda parte eh, de la presentación, donde sí que me gustaría daros algunos ejemplos concretos de experimentos que hemos hecho en, en Product Hackers y cuáles han sido los aprendizajes que estamos obteniendo. Algunas eh, estadísticas internas que manejamos sobre eh, el número de experimentos que hacemos dentro del sector asegurador, bueno, pues lo que reflejan es que el 97% de los experimentos que estamos haciendo se están centrando en adquisición. Y cuando hablamos de adquisición, sobre todo se están centrando en optimizar cotizadores, tarificadores y en optimizar los puntos de los accesos eh, a estos tarificadores eh, web. Y solo el 3% lo estamos. Eh, bueno, los experimentos se están centrando en retención. ¿Quiere decir esto que no consideramos la retención importante? Pues nada más lejos de la realidad. De hecho, somos firmes defensores en creer que la retención eh, garantiza un, un crecimiento sostenible y escalable, que es al final lo que, lo que perseguimos. Pero lo que sí que nos dice es que, eh, bueno, pues que se ha decidido priorizar en lo que es la adquisición de clientes, sobre todo la adquisición de nueva cartera. Entonces, eh, si nos centramos en estos experimentos, en eh, los resultados que están obteniendo, bueno, pues vemos que de todos los experimentos eh, que se lanzan, el eh, 54% de los que están lanzando en product hackers dentro del sector asegurador están teniendo resultados positivos. Y aunque pueda parecer que un 54% eh, no es un dato muy alto, eh, la realidad es que la media de la industria está por debajo del 25%. O sea, en la media de la industria quiere decir que. Eh, de todos los proyectos que se lanzan, menos de un 25% tienen resultados concluyentes positivos. Cuando hablamos de datos concluyentes, eh, decimos que son signific estadísticamente significativos o que son datos en los que podemos confiar y que se deben a los cambios que hemos hecho y no, y no al azar. Entonces, ¿Y por qué estamos eh, recogiendo unos datos que mejores que la media de la industria? Bueno, pues lo que os comentaba eh, hace unos minutos, porque estamos en una fase inicial todavía de la experimentación. Estamos priorizando en aquellos experimentos que entendemos que tienen mayor probabilidad de obtener eh, resultados positivos. Y lo normal es que a medida que vamos optimizando entornos, bueno, pues este ratio de resultados positivos suele ir descendiendo. Y ahora ya sí que me gustaría entrar en aprendizajes concretos que, que estamos teniendo en, dentro de InsurTech. Eh, tenemos muchísimos, pero creo que eh, bueno, eh, os he traído cuatro que creo que son bastante interesantes. Y el primero es, es para mí es uno de los más importantes. Y si es que no hay atajos, hay autopistas. Y cuando nos referimos a que no hay atajos, eh, os lo voy a explicar eh, con un ejemplo en concreto. Eh, vemos que ahora es una tendencia muchos referentes lo que están haciendo es en sus cotizadores en, en las propias homes de, eh, de las diferentes webs lo que están haciendo es adelantar los campos que luego el usuario tiene que completar eh, para realizar eh, su, su cotización para dar una sensación de que el precio se va a obtener de forma muy ágil y normalmente uno de los campos que más está solicitando es el código postal bueno, pues puede ser un atajo, podemos pensar que como hay muchos referentes, que como los competidores lo están haciendo, seguramente es porque les esté funcionando. Pero la realidad es que no tiene por qué ser así. De hecho, en un experimento que hicimos, eh, adelantando estos campos, pues veis que en Tuyo, eh, por ejemplo, funciona estupendamente. No voy a entrar mucho en el caso porque después seguramente lo expliquen mucho mejor, pero lo que sí que creo que es importante que, que veáis es que algo que en Tuyo funcionó muy, muy bien y que pudimos validar en siete días, bueno, pues el, eh, un experimento similar en Verti pues no, no, no tuvo resultados positivos. Por tanto, el atajo de querer copiar porque algún competidor lo esté haciendo, porque otros referentes lo estén haciendo, pues no suele ser una buena práctica porque eh, con eso asumimos eh, bastantes riesgos de que no funcione. Y lo que hay son autopistas, y la autopista eh, suele ser un programa de experimentación eh, que nos permita, como, como veis en los ejemplos, pues en siete días validar si la solución que tenemos en mente realmente puede repercutir positivamente al negocio. Segundo, segundo aprendizaje que creo que es eh, relevante, y esto pasa en Insurtech y también pasa en muchos sectores, ¿no? el mail y también el SMS suelen ser los grandes olvidados, y son experimentos que realmente son muy sencillos de aplicar, porque eh, en este caso, en estos ejemplos que, que os muestro, son mails que el usuario recibe una vez ha hecho la cotización en la web. Entonces, eh, lo que vemos es que eh, cambiando los diseños, trabajando el copy, iterando los MIPs, estamos teniendo resultados muy positivos. Es más, eh, estamos obteniendo CTRs que, eh, superiores al 75%, que es usuarios que hacen clic en el botón para continuar con la contratación eh, digital del seguro. El tercer aprendizaje, y para mí este es muy interesante y creo que este abre muchísimas posibilidades eh, a la experimentación, es cómo reconquistar eh, al usuario, porque la realidad es que, claro, que el usuario no nos quiere, y eso es, es duro decirlo, pero es que es así, es un sector, no es como el e-commerce, que el usuario pues, en el discovery de producto eh, es, es algo que le, que le pueda gustar, en, en sectores seguros, pues bueno, de hecho en una encuesta que realizó Google, el 72% de los usuarios decíamos que era, decían que el seguro era un mal necesario. De hecho, utilizaban eh, el concepto a necessary evil. Y, y aquí eh, me gusta mucho eh, como Lemonade, por ejemplo, eh, que son unos artistas en todo lo que tiene que ver en branding unos artistas en experiencia de usuario, lo que hicieron es coger ese mismo término, el Necessary Evil, lo incluyeron en su misión y dijeron que ellos querían cambiar eh, el mundo asegurador de ser un Necessary Evil a ser un Social Good. Y aquí en esta, en esta línea, una, una de las iniciativas que les funcionó fenomenal fue el Lemonade eh, Give Back, que básicamente lo que hacen es un usuario cuando contrata una póliza en Lemonade eh, selecciona una asociación sin ánimo de lucro. Y eh, si sí, eh, no ha tenido ningún, ningún siniestro, si no ha declarado ningún siniestro, bueno, pues hasta el 40% de la prima eh, se invierte en esa aso asociación que el usuario haya elegido. Y lo que consiguen con esta iniciativa, que ahora sí que eh, la están haciendo otras, otras aseguradoras, bueno, pues lo que consigue es ir creando ese vínculo emocional con, con sus clientes. Y en esta línea, ¿qué experimentos eh, estamos haciendo en Product Hackers? Bueno, pues este es un ejemplo que tampoco voy a entrar muy eh, mucho en él porque creo que después se explicará, se explicará muy bien, pero, eh, pero sí que me parece interesante para trasladar el mensaje de que humanizar y simplificar eh, está ayudando mucho a que el usuario bueno, pues vaya reconsiderando esa relación que tiene, que tiene con el seguro. ¿no? Y sobre todo porque el canal digital... Eh, siempre se ha visto como algo un poco más frío que lo que puede ser, bueno, llamar a tu agente o llamar a un, a un gestor por teléfono y que realmente te, te vaya solucionando los problemas que puedas tener o las dudas que puedas tener en el cotizador. Entonces, aquí lo que veíamos es que incluyendo un asistente virtual, eh, Vera, que lo que te hace es acompañar en la, en la cotización, bueno, pues que eh, la contratación de pólizas en coche mejoraban significativamente. Por tanto, todo lo relacionado con ser más humano, simplificar, eh, Simplificar la forma en la que nos dirigimos al usuario y personalizar eh, todo el cotizador, eh, bueno, pues la verdad que nos está, nos está indicando que es una buena línea de trabajo a seguir. Y luego, el, el último aprendizaje que, que me gustaría compartir con vosotros es, es una obviedad, pero es una obviedad que no se está, que no se está respetando. Y es que como usuarios... Queremos experiencias personalizadas. Y lo que estamos viendo, y esto además eh, lo comentamos mucho internamente, es que dentro del sector asegurador los tarificadores son experiencias, eh, las mismas experiencias para todo tipo de usuarios, para los usuarios que saben mucho de seguros, para los usuarios que no tienen ni idea de qué seguro quieren contratar. Entonces, una línea de exploración que estamos abriendo es cómo podemos ir adaptando esa experiencia del cotizador dependiendo de qué conocimiento tenga el usuario. Eh, sobre el seguro. Entonces en un experimento que hicimos eh, incluyendo algunos accesos directos a seguro a todo riesgo, seguro a terceros, ver cómo se estaban comportando estos usuarios y si mostraban interés por tener una experiencia más personalizada. La realidad es que lo que estamos viendo es que sí que eh, se muestra eh, un interés por parte del usuario de tener accesos directos a lo que él ya sabe que quiere. O sea, ya sabe que quiere un seguro a terceros, ya sabe que quiere un seguro a todo riesgo eh, por tanto pues vamos a ponerle el trabajo eh, mucho más fácil. Y luego con estos cuatro aprendizajes eh, hay un mensaje yo creo que es, que es importante trasladar y es que veis que son ejemplos que muchos casos eh, muchos casos hemos validado en siete días en 14 días son experimentos relativamente sencillos que lo que hacen es que de forma agregada tener un impacto muy positivo y muy significativo en los resultados por tanto nosotros eh, creemos que el growth tiene mucho eh, más que ver con la evolución con ir haciendo esos cambios de forma constante a la revolución de hecho sí eh, tenemos que cambiar todo un cotizador, si tenemos que cambiar toda una web, seguramente es porque no hayamos hecho previamente eh, un trabajo de optimización. Y si no hemos hecho ese trabajo de optimización, si no sabemos qué puede funcionar y qué no puede eh, funcionar, el riesgo de hacer grandes cambios eh, es exponencial. Por tanto, como conclusiones, eh, sin un producto que aporte valor y un modelo de distribución definido, no hay growth. Sin datos, no hay growth. Eh, del mundo de las opiniones se sale, se sale a través del método científico. Eh, growth es un mindset, es una forma de trabajar, es una forma de pensar y, eh, y tiene que ser transversal a toda la compañía. No es suficiente con que el enfoque de growth recaiga solo en los equipos digitales, tiene que ser algo común a todos y cada uno de los equipos de la compañía. No hay atajos, hay autopistas. La experimentación es una autopista estupenda para conseguir mejor información más rápido y en Surtec. Estamos en la adolescencia experimental y toca y toca acelerar. Y todo esto es estupendo, todo esto suena fenomenal, pero hay un pero en mayúsculas y es que es imposible mantener un enfoque de growth eh, que sea transversal a toda la compañía. Es imposible hacer experimentación si no hay una cultura que favorezca esta forma de trabajar y esta forma de pensar. Y aquí eh, nosotros lo vemos con muchísimos clientes, eh, la labor que tienen los equipos de dirección para eh, desbloquear situaciones, para fomentar una cultura que ayude a, a la experimentación es, es crucial. Y por último, yo creo que la pregunta no es si debemos o no experimentar, yo creo que eh, las ventajas de la experimentación son claras, la pregunta debiera ser cuándo vamos a empezar si aún no lo hemos hecho y cómo vamos a potenciar una cultura de empresa que favorezca la experimentación para qué, y esto es lo más importante de todo, para tomar mejores decisiones de negocio más rápido. Pues hasta aquí mi, mi parte. Muchísimas gracias a todos. Y si tenéis cualquier pregunta, yo encantada de, de poder responderos. Bueno, eh, yo no sé qué opinan los demás, podéis dejar aquí vuestros comentarios en el chat, pero a mí eh, me encantó la primera vez que lo escuché y me ha vuelto a encantar. <laughs> Así que te traslado, mira, una pregunta que tenemos. Vale. Eh, yo, yo no recuerdo que tengamos algún caso así, pero bueno, tú lo sabrás mejor. Eh, pregunta Ricardo Sánchez si hemos trabajado para seguros en el segmento de pymes y no para particulares, es decir, B2B. Yo no recuerdo que hayamos tenido algún cliente en este sector. Estaremos encantados de probarlo, ¿no? Y si podíamos compartir un caso de éxito que se responde <laughs> con la primera, pero no, no tampoco, recuerdo tampoco, ¿no? Eh, no lo recuerdo, lo podemos consultar internamente y en el caso de, de tener algún caso de éxito eh, te lo haríamos llegar, pero yo no lo recuerdo. Hmm. A mí no me gusta tampoco. Eh, no sé si alguien más tiene una pregunta, eh, si no te hago yo una muy sencillita, ¿no? que es... Eh... ¿Qué, qué buenas prácticas recomiendas o cómo organizas tu día a día eh, a nivel de growth pues para no sé, para hacer trabajo imagínate que alguna empresa quiere eh, tiene algún growth manager y, y bueno pues quiere saber un poco cómo debe ser su día a día eh, cómo te organizas tú un poco más o menos el trabajo bueno, pues aquí eh, la verdad lo importante es tener un foco claro y, y eso es algo que nosotros invertimos mucho tiempo al principio con los proyectos eh, y con los clientes que, que vamos teniendo, el aclarar eh, dónde nos vamos a centrar, dónde nos vamos a focalizar, porque como veis eh, ahora estamos en adquisición muy centrados, pero retención también es algo que, que queremos eh, abordar cuanto antes. Entonces eh, es tener muy claro el foco. Y luego eh, tener claro que eh, hay que ganar velocidad, entonces identificar muy bien que cualquier cosa que nos aleje un poco de esa velocidad y lo que realmente nos puede eh, impactar en, en resultados, eh, pues todo lo que nos añada demasiado ruido, apartarlo y centrarnos. Y para eso es, es fundamental tener un foco claro y todos alineados, todos alineados en ese, en ese objetivo. Qué buen consejo. Es que sirve prácticamente para casi todos los puestos, ¿eh? porque es súper importante. Eh, Santiago Tonelli, además de felicitarte y decir que ha sido excelente, que es súper claro, eh, pregunta, bueno, ¿cómo se extrapolaría a un broker local eh, eh, pues toda la parte de cultura de experimentación? Si me permites también comentar aquí que, que por suerte, eh, para las personas que quieren adentrarse en el ecosistema Growth y aprender un poco más cómo hacer estos experimentos por ellos mismos, eh, hemos desarrollado una parte formativa que lleva ya casi dos años y han pasado pues más de dos mil alumnos, creo que hay en la comunidad, donde se explica paso a paso cómo experimentar con diferentes herramientas, cómo plantear estas ideas, incluso eh, eh, bueno, todo el proceso, cómo crear un canva de negocio. Eh, y bueno, en, en nuestra web en Producthackers.com tienes acceso a ella, Santiago. Vale. Eh... Vale, aquí, bueno, comenta pues eso: el contacto es ultrapersonal, sí, es trasladar esa confianza que, que hablamos al principio, ¿no? Uh, uh, Ese vamos... es el principal reto eh, del canal digital: el, el poder trasladar esa confianza, esa forma de trabajar. Eh... Que, que quizás está muy, eh, muy claro en todo lo offline, en lo telefónico, y, y ese está siendo el gran reto, cómo trasladamos esa confianza y cómo trasladamos que el usuario se sienta a gusto eh, eh, con los canales digitales y que le podamos resolver todas las dudas en los canales digitales. Ese, ese está siendo el, el gran reto para mejorar toda la, la conversión en los cotizadores. Sí, qué bueno, Santiago. Eh, además, es parte de Go desde el minuto uno. Dice, hoy vamos a ver algunas herramientas que te van a... Que te pueden ayudar, ¿vale? Al final de la charla de la mesa redonda, puede que haya algunas herramientas que a nivel local te, te solucionen parte de, de, de este problema de experimentación. ¿no? Eh, miren, no sé qué más decirte. Muchísimas gracias. Eh, uh -huh. Lo has hecho genial y, y me ha encantado. Estoy deseando eh, engañarte, entre comillas, para, para que des otra. <laughs> Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Muy bien, gracias, Tora. Eh, gracias, Pablo, también. Aquí me ha echado un piropo. <laughs> bueno, eh, nuestro siguiente invitado es Juan García. Eh, Juan García es CEO de Tuyo. Eh, él ha trabajado en Cisco, en Roland Berger, en Monitor Deloitte, eh, en Orange España, eh, lo cual le ha servido de experiencia para, para tener ahora un proyecto que realmente está creciendo eh, de forma gigantada. ¿no? Tuyo es una aseguradora 100% digital que ofrece seguros de hogar. Eh, y tiene la intención de modernizar pues, todo, todo el sector, facilitando a los usuarios pues, todos los trámites y gestiones que suelen ser bastante tediosos. Eh, a mí personalmente me encanta cómo trasladan en la web pues, pues, valores como, como la rapidez, la transparencia, la tranquilidad, eh, la confianza. Y lo hacen de una forma muy fresca y muy, muy dinámica. ¿no? Le tenemos un especial cariño porque la hemos visto crecer casi desde el principio, levantando rondas de financiación, pues que le han permitido entre otras cosas. Pues que podamos ayudarle desde Product Hackers a darle un impulso aún mayor. Pues, Juan, ¿qué tal estás? Espérate, te añadimos por aquí. Hola, ¿cómo ¿Qué tal? estás, Juan? ¿Qué tal? <laughs> Muy soy bien, CEO. No soy Contento de tenerte por aquí. Soy solo cofundador. Eh, bueno, no sé si te ha ascendido <laughs> o eso es un cargo paralelo. Bueno, me, has <laughs> Pero, me has ascendido, has tú. <laughs> ah, bueno, pues ya está. <laughs> bueno, lo siento, para el resto de, de o sea, para el CEO y. Y el resto de co eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. La verdad que, que encantado estar con vosotros y, oye, y poder enseñar lo que pueda de mi experiencia. Pues muchísimas gracias. Yo que te lo agradezco y seguramente pues todos los que tenemos... Bueno, hay más de 280 personas inscritas que les llegará eh, a algunos bueno les llegará casi toda la, la charla posterior indiferido cuando la subamos en YouTube y nada si quieres compartir tienes el botón de presentación abajo sí perfecto. Eh, y estamos atentos uy pero deja presentar, presentar pantalla Aquí. Se sí, oye bien, ¿no? Eh... Sí, se va viendo. Ahora tendrás que darle a ver. A... Eh... Exacto, perfecto. Perfecto, Muy ¿no? bien. Todo tuyo. Vale, fenomenal. Pues oye, yo en realidad vengo a contaros un poco el, el, el nuestro caso eh, con unas cuantas slides. Eh, entre Miren y tú me habéis hecho un poco la púa porque... Tú vas a contar un poco lo que somos, que era mi primera slide y Miren ha contado un poco algunos de nuestros experimentos con lo cual, eh, en fin, espero no, no aburrir demasiado. Eh, eh, nosotros, nosotros somos con lo, lo que decías tú, no, somos una compañía de reciente creación, llevamos un año en mercado. Eh, la verdad es que estamos creciendo un montón y nosotros hacemos seguros de hogar. Eh, nosotros decimos que el seguro hasta ahora de hogar eh, futuro aquí en, en inicia algún otro, pero el seguro tiene que ser, como nosotros lo entendemos, tiene que ser eh, fácil, eh, digital y justo, ¿no? Eh, y cada una de esas palabras tiene mucho que ver eh, con nuestra propuesta de valor. Fácil, porque pensamos, nos gusta la transferencia, nos gusta huir del lenguaje legal, nos gusta eh, que sea una suscripción mensual en vez de un producto anual, ¿no? Cosas que hagan todo que sea muy fácil que tengas tu producto de seguro digital, pues porque creemos que hoy en día el, el producto digital es digamos la base de, de los productos a los que estamos acostumbrados todos nosotros de hecho nuestra os voy dando detallitos que, que de alguna forma validan la hipótesis que teníamos desde que lanzamos tuyo eh, nuestra media de edad son 46 años que digamos que, que contradice esto que se dice de que no que lo digital es solo para jóvenes, 46 años, pues no somos, no son viejos, pero no somos jóvenes, no son jóvenes, desde luego. Entonces, eh, al final, el, el, digamos, la plataforma digital ya hoy en día todo el mundo utiliza WhatsApp, hoy en día todo el mundo compra en Amazon, con lo cual, eh, digamos que la venta digital o la operación digital de un seguro, yo creo que está claramente más que demostrada. Eh, y justo porque tenemos un modelo en el que, ya lo decía con la primera palabra, queremos que ser muy transparente y además también de alguna forma hemos. Eh, digamos introducido en España el modelo de Lemonet que antes que antes contaba, miren, ¿no? nosotros eh, cobramos una comisión fija de lo que paga el cliente, de la prima del cliente, que es un 25%, el resto de ese dinero se va a una cuenta de escrow en la que únicamente operamos para pagar siniestros y si sobra a final de año, ¿no? pues lo damos para lo donamos para la ONG que el, que el cliente ha, ha, ha decidido, o sea, ha seleccionado durante, durante su proceso de onboarding. ¿no? Eh, entonces, eso, nuestros dos principales desafíos, los nuestros y casi los de cualquier Insurtech, ¿eh? Es eh, vender, es como el gran, el gran desafío paraguas, pero en el fondo lo que yo me he dado cuenta es eh, vender, pero vender ¿cómo? Vender, eh, al final para vender hay que ganarse la confianza del público, joven y no tan joven, y para, y, y demostrar, en nuestro caso, que el canal digital puede ser un canal tan válido como el canal físico y el canal telefónico. Eh, Ese es un poco nuestro gran desafío, ¿no? Eh, y aquí como venimos a hablar de Growth, yo vengo a contaros qué es Growth para nosotros y qué hemos estado desarrollando pues, pues con Product Hackers durante los últimos seis meses. Nosotros empezamos a trabajar con Product Hackers después de levantar nuestra segunda ronda de inversión, levantamos una ronda de inversión de unos 3 millones de euros, y era el momento, yo estaba muy obsesionado de, de que la experimentación ¿no? y el método científico fuera uno de nuestros principales, digamos, estuviera muy embebido en nuestro ADN, ¿no? Y, y uh, lo que decidimos junto con mis dos socios, que oye, quizá para el estadio en la, en, de, la, de la compañía en la que estábamos, quizá era una, una sobreinversión, pero más allá de los resultados de la experimentación y que han sido buenos, pero más allá de esto, lo, que, lo queríamos utilizar como palanca para que esta cultura de experimentación se, se distribuyera por toda la compañía, ¿no? En áreas, por ejemplo, como quizá la... la la generación de tráfico o la generación de demanda, ¿no? Que ya sí que la tenemos algo más solucionada. Eh, también ahí eh, hemos conseguido que, que introducir la experimentación, pues, con varias de las herramientas que, que con las que trabajamos, más la parte de, 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 de digamos de captación o cerreo, que es donde más nos hemos nos hemos, nos hemos centrado trabajando con Hackers. Para nosotros, en realidad, el growth son tres cosas: es conocer a tu cliente, el user research. Eh, conocer qué está pasando en tu producto, que es la instrumentación, y luego la experimentación, ¿no? Que es encontrar estas nuevas maneras de operar tu negocio que hagan que, que, eh, pues que los clientes eh, contraten más contigo. Entonces, el user research. Oye, pues eh, tenemos una máxima que hablar con nuestros usuarios es clave para optimizar el crecimiento de nuestro producto, ¿no? Eh, no solo digital, el asegurador. Eh, nosotros, eh, ¿qué hemos hecho? Hicimos un user research eh, bastante intensivo eh, con dos segmentos de usuarios, usuarios que llevaban más de dos meses con nosotros y luego usuarios que cotizaron pero nunca contrataron. ¿no? El, el segmento en el que están con nosotros más de dos meses eh, fue una entrevista telefónica para tratar de sacar el mayor número de insert que podíamos y porque claramente tenían un mayor compromiso con, pues, con nuestra compañía y los que cotizaron pero nunca llegaron a contratar pues era un simple survey. Algo que nos sorprendió tanto a nosotros como a, bueno, a Cayetano, que es la, la persona vuestra que está trabajando con nosotros, es que en los dos casos tuvimos una respuesta mucho más positiva de lo que estábamos acostumbrados o de lo que estáis vosotros acostumbrados. De hecho, nosotros no teníamos datos en, en otro tipo de ejercicios de estilo. ¿no? En, yo creo que nosotros, eh, esperándonos, queríamos hacer unas 20 entrevistas, esperando un 10% de, de respuesta, lanzamos 200 digamos, 200 convocatorias, 200 solicitudes, al final acabamos haciendo casi 50 entrevistas, ¿no? Y, y casi prácticamente sin ningún tipo de incentivo para la entrevista. Eh, y lo mismo nos pasó en, el, en, en, la cotiza, en aquellos usuarios que no llegaron a contratar, pero sí que habían cotizado muchos usuarios. Aquí sí que estábamos dando un incentivo. Eh, tuvimos un, un, la verdad que ahora mismo no me recuerdo el número, pero sí que tuvimos un, una, un, pues una respuesta mucho mayor de lo que realmente esperábamos. Estábamos esperando un 1 o 2 y estuvimos casi en un 10%. ¿no? Entonces, eh, esto, eh, a posteriori, evidentemente, como se explican estas cosas, ¿no? como los grandes analistas de bolsa, que siempre lo explican a posteriori, nunca a priori, porque si lo supieras a priori <laughs> sería mucho más claro lo que va a ocurrir. Eh, lo que creemos es que estamos acertando con la marca. Nuestra marca, yo siempre lo cuento mucho, eh, el, yo tres días antes de lanzar, pensé que nos habíamos pasado de frenada con la marca ya me entró el, 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 el miedo y dije nos hemos pasado pero es una marca muy fresca muy diferente hablamos hablamos como muy de tú a tú hablamos en, con una voz muy directa eh, con muy poco muy poco digamos sofisticada como muy muy como muy coloquial y además eh, lo basamos todo en una en, en un fondo muy blanco con, con dibujos en un, en un azul bastante eléctrico ¿no? muy diferente al resto de marcas que se ven en, en, en seguros, incluso en, en, en Insurtex. Eh, y siempre cuento eso: que tres días antes de lanzar, dije, nos hemos pasado de frenada, no vamos a vender ni un, ni un colín, esto no le da seguridad a nadie. Y sorprendentemente, el ser tan diferentes eh, nos ha ayudado a, oye, pues a que es algo diferente, es algo más, más fresco, a la gente le puede gustar o no, pero sí que por lo menos nos da, parece que, que con los que enganchamos, enganchamos mucho mejor. ¿Qué hicimos? Oye, pues esto fue un análisis de, en, en cuatro pasos y lo que, que, que esto hacía, digamos, que alimentaba el quinto, que es accionar y experimentar. Eh, primero fue, hicimos unas entrevistas con un guión que trabajamos bastante, porque cualquier caso de research sin ese guión, al final, pues probablemente sí, encontrará, encontrará respuestas, pero tampoco forzosamente a las preguntas que tú necesitas eh, plantear. Eh, esto lo analizamos y hicimos un análisis inicial de, de cuáles son los pace y cuáles son los gains de de nuestro producto, ¿no? ¿Qué problemas tienen los clientes eh, con su seguro y con nuestro producto y qué cosas eh, no eran capaces de, cómo lo aliviaban, o sea, cómo, cómo nuestro producto, tanto el asegurador como el digital, lo aliviaban. ¿no? De todo esto, al final de todas estas preguntas, eh, hicimos una, extraímos un poco todos lo, los aprendizajes que, que habíamos sacado de las entrevistas en cuatro grandes clústeres, ¿no? ¿Qué les gustaba y qué no? cómo nos percibían comparados con otras aseguradoras que conocían, oye, qué calidad perciben en nuestro servicio, si es que, si es que habían tenido algún siniestro o simplemente en, en el proceso de contratación, oye, ¿cuál había sido el proceso de contratación? ¿no? ¿Qué les había parecido? Oye, todo esto, eh, todas estas respuestas a estas a estas preguntas trazamos, vimos que había cuatro o cinco respuestas comunes que, que nos permitían extraer insights, y esto eh, alimentó luego el proceso de experimentación. ¿Qué, qué conclusión sacamos, gorda Pues que tampoco os va a sorprender a nadie que sepa que conocéis el mundo de insurteco, el mundo de los seguros. ¿no? Que el precio es pues, uno de los factores más decisivos. ¿no? Pero sorprendentemente para lo que yo pensaba, porque en el fondo confirmó una, parcialmente una de mis hipótesis, eh, no es el precio por ser el más barato, sino el precio, eh, un precio que consideran justo, ¿no? un precio que consideran eh, aceptable para lo que esperan recibir. Eh, en el fondo eh, lo que hace es... Es un sesgo de lo que demuestra es un sesgo de confirmación por parte de los clientes que claramente donde estás, o sea, si estás en el sweet spot del precio que ellos esperan pagar, eh, no tienes por qué ser forzosamente el, el seguro más barato. ¿no? Eh, de ahí también es verdad que, que otro, otra de las respuestas que conseguimos validar es que el tipo de empresa, ¿no? La diferencia, esa, esa marca tan diferente con, con, digamos, con las aseguradoras establecidas, también nos gustaba mucho. El fraccionamiento del pago él, él confirmó también que que, el, que fuera una suscripción mensual les gustaba bastante y oye, luego la transparencia al no tener permanencia era, era oye, pues eran, eran digamos eh, claves para, para venirse con nosotros. ¿no? 50% de la gente entrevistada venía de otra aseguradora y al final lo de siempre, no se cambian por el, por el precio o por la falta de confianza, ¿no? que son los dos grandes puntos que estamos trabajando. El segundo punto que trabajamos es la instrumentación, ¿no? Y, y aquí la máxima es eso, saber qué pasa en todo momento en, en nuestro producto, pues es clave para, para optimizar el crecimiento. La verdad que veníamos de una instrumentación relativamente pedestre, sí que estábamos midiendo pasos durante nuestro onboarding, pero no teníamos la normalidad de saber qué pasaba en cada paso, por lo menos a nivel estadístico con una amplitud, ¿no? Sí que teníamos hotjar y sí que estábamos pudiendo ver, oye, qué pasaba, pero es verdad que... que que si querías sacar alguna inclusión te tocaba pasarte tres, cuatro, cinco horas viendo cómo era el comportamiento de los usuarios en, en, en viéndolo, digamos, en vivo, bueno, no en vivo, pero sí en, en sí grabado, el comportamiento de tus usuarios. ¿no? El, en realidad, hacer una instrumentación muy profunda en amplitud nos permitió, con, con, un montón de eventos, en realidad, ver, oye, pues qué que scroll se hace, que cuántas veces eh, tiene que meter la dirección, si es capaz de, de meterla la primera. O no, si está cayendo de un sitio a otro, por dónde pasa, si le da para adelante o le da para atrás, ¿no? todo este tipo de cosas que, que inicialmente, pues eso, solo éramos capaces de ver en HotYard, eh, porque teníamos en realidad una instrumentación de, oye, pantalla 1, pantalla 2, pantalla 3, pantalla 4, y para poder ver realmente dónde se nos caían, pero con esto sí que fuimos capaces de, de entender eh, cuál era el comportamiento real, ¿no? no simplemente crear un funnel y ver dónde se, se están cayendo y luego tener que irte al... Al hot gear, a pesar de que es una herramienta súper importante, súper interesante para ver realmente cuál, cómo se comporta la gente. ¿no? Y ya el último, ¿no? Todo esto, cuando tú conoces qué quiere tu cliente y cuando tú conoces eh, qué está pasando, cómo se están comportando en tu, en este caso, en nuestro onboarding, eh, ya te queda experimentar, ¿no? O sea, al final, aquí. todavía a mí me gusta mucho una cita de, de Tyson, sobre todo para los que somos ex consultores, ¿no? Que siempre va. La consulta siempre va mucho de: de oye, eh, ¿qué plan tienes? no? Pues al final. A mí me gusta bastante una, una, de, una cita de Tyson que es que todo el mundo tiene un plan hasta que le pegan un puntazo en la boca. ¿no? Pues, en el fondo, probar es un poco esto, ¿no? Al final todo el mundo piensa o, sabe, o cree que sabe lo que va a pasar, y luego, en realidad, pues oye, la, la, la realidad te pone en tu, en tu lugar. Eh, nosotros definimos, con, definimos una, una North Star, que es básicamente contrataciones duraderas de clientes activados, es decir, que sepan utilizar nuestra. Nuestra aplicación, o sea, nuestro onboarding o nuestro seguro. Y cuando nos miramos donde teníamos las principales caídas, vimos que de home, o sea, de nuestra homepage, a empezar el proceso de cotización, y una vez que ya el cliente tiene su cotización a, a la compra, eran los dos principales puntos de caída de, de nuestro onboarding. ¿no? Y ahí básicamente es donde nos centramos, en optimizar esta tasa de conversión entre, entre la home y el blog a, a empezar la cotización. Y luego, una vez vista la cotización al, al, a la contratación. Y de aquí, pues oye, eh, traigo tres, tres experimentos ilustrados, eh, uno para, la, para optimizar esa conversión entre, entre la home y el empezar la cotización, y luego dos de, eh, durante el proceso de cotización. ¿no? Eh, el primero de ellos, eh, creíamos que, oye, cuando vimos, cuando digamos el ojo externo empezó a ver nuestro, nuestra home, eh, le saltó bastante rápido que era como muy muy orientada al diseño, ¿no? Orientada digamos de alguna forma a la belleza y no tanto a la conversión. Entonces sí, si lo primero que pensamos fue oye, pues quizá tenga sentido eh, o al revés. Vamos a hablar como como hipótesis. Si metemos módulos que, que expliquen mejor módulos informacionales, que expliquen bien el, el seguro, el producto que ofrecemos y esto se si incluye CTAs, hará que más usuarios lo entiendan y comiencen la, la cotización ¿no? Entonces, eh, nuestro, si veis, nuestro, nuestro homepage, nuestra homepage inicial era la de la izquierda, la el módulo de la izquierda y si veis el experimento que montamos fue el, el de la derecha, ¿no? pues una oye, una, comparación, una pseudo comparación con otros y, y un, había otro módulo que no sale ahí, que es el de arriba, el, de, el del morado, que por cierto nuestra diseñadora le horripila, pero bueno, al final el morado parece que se ha quedado porque sí que llama la atención. Eh, fuimos capaces de aumentar un 43% el número de contrataciones de nuevas pólizas, ¿no? Esto al final es pues porque más gente entra al en proceso de cotización, porque más gente entiende eh, lo que está comprando y al final, oye, cuando ve el precio, ¿no?, confirma que es algo que le gusta y acaba comprando, ¿no? Eh, pues claramente un exitazo este experimento con algo tan tonto como, como meter eh, pues, oye, nuevos, nuevos elementos en, en la homepage que hacen que, que, que el cliente comprenda lo que está viendo. ¿no? Que quizá muchas veces cuando estás tan metido en tu producto digital eh, tú asumes que todo el mundo entiende lo que estás viendo. ¿no? Oye, pues sí, un, un, un seguro de hogar, ¿no? Pero ¿por qué tu seguro es diferente? no Muchas veces esta diferenciación no se transmite. Eh, más, o sea, más allá de lo que puedas transmitir con tu, con tu imagen, con tu marca, eh, hay una parte racional, especialmente en un producto tan, tan, tan racional a la redundancia como los seguros, que, que tienes que ser capaz de transmitir. ¿no? Oye, un segundo experimento. Eh, eh, nosotros, nuestros, nuestros mails de recuperación de carrito eh, inicialmente eran como mails muy planos, como muy claros, muy, muy, como mucho, mucho blanco y no estábamos enseñando el precio. Porque asumimos que todo el mundo que estaba cotizando, nuestra asunción era que todo el mundo que está cotizando eh, sabe lo que está cotizando y cuando tú le mandas un mail se acuerda de lo que, de lo que ha pasado. ¿no? Pues, eh, ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando, ocurri, que cuando metimos el precio y cambiamos un poco el diseño, no tanto a un mail muy plano, muy sencillo de leer, como el de la izquierda, fuimos a un mail con mucho más, con mucho más diseño y con el precio mensual, oye, pues aumentó un montón la recuperación de crédito. De hecho, aumentó un montón. Eh, entendemos que sorprendentemente el primer y el segundo mail. El tercero, de hecho, bajó. El tercer, la conversión, la apertura, la tasa de apertura del tercer mail, porque tenemos una, un flujo de, de recuperación de carril de tres mails, bajó además, bajó bastante dramáticamente. Pero claro, entendían o cuando vimos los números, entendimos que es porque hay mucha menos gente que llega a ese, tercer, a ese tercer carrito o al revés. O la gente que llega ya lo ha visto en los dos anteriores y directamente pues, eso es, claramente es algo que no le interesa nada. Porque de hecho lo que bajó fue el porcentaje de apertura. O sea, directamente a la gente que llega al tercer, al tercer, al tercer correo ya ni lo habría. Lo mismo, eh, con esto empezamos a recuperar un montón más y al final el, el neto de los tres mails es que un 105, o sea, las nuevas pólizas eh, subían un 153, un 155%. ¿no? También lo mismo, súper exitoso. Eh, y luego, estos dos son experimentos sobre nuestro onboarding, digamos, tradicional, ¿no? Sobre lo que ya nosotros habíamos diseñado y hemos pensado. Eh, hemos hecho muchos más experimentos, ¿no? Lo que, decía, lo que decían antes, lo que decíamos antes es que la velocidad es súper importante. De hecho, nosotros en estos seis meses que hemos estado trabajando con nosotros hemos hecho un montón de experimentos. Y hay un... Y es sorprendente porque hemos llegado, yo creo, a lo que mis, mis, mis socios, que son como muy financieros, eh, hemos, o sea, dicen que hemos llegado, o sea, hemos llegado a un máximo local. Es decir, ya experimentos marginales de mejora de nuestro onboarding actual ya no nos dan resultados positivos. Ya, ya creemos que hemos llegado a lo máximo que... Que con este onboarding que tenemos somos capaces de llegar. Oye, al final tenemos una conversión eh, bastante buena de, de póliza, de cotización a póliza de casi un 18%, que es un montón. Eh, de la gente que ve el precio al final acaba un, casi un 20% acaba comprando. Eh, uno de cada cinco, que está, está muy, muy bien. Eh, pero ya hay cosas que hemos hecho basados, pues, pues, oye, basadas en sesgos, sesgos comporta, comportamentales de oye, pues refuerzos durante el proceso de onboarding pues ha salido mal, ha bajado o ha, sido, o ha salido inconcluso. Eh, hemos hecho otra cosa de, por ejemplo, comparativas de, de... En el fondo es un smoke test, pero comparativas de precios de, oye, eh, cuando ves el precio, ponerte como referencia de, oye, tus vecinos están pagando unos 10 euros de media más por su seguro. Cosas de ese estilo, ¿no? Refuerzos, digamos, de más tipo comporta, comportamental, al final, o, ha dan, o han dado resultados inconclusos o han dado resultados negativos. Entonces... Aquí pensamos que con el onboarding que tenemos, que ya está súper simplificado y con un, con un desempeño bastante bueno, hayamos llegado realmente a un tope. Eh, pues ¿qué pensamos? Decimos, oye, pues quizás si el precio es importante y hasta y con este tipo de onboarding ya hemos llegado, digamos, a nuestro tope. Oye, vamos a ver si repensamos absolutamente el onboarding. ¿no? Y aquí es donde. Os decía que me habéis hecho un poco la púa porque aquí fue donde. donde cambiamos absolutamente la lógica de cómo tarifábamos. ¿no? En vez de una home, una home donde tú eh, podías leer el, qué estabas comprando, ¿no? el, el seguro de hogar, pues directamente eh, hicimos, o sea, cambiamos un, hicimos un experimento donde cambiábamos la lógica y directamente te pedíamos los datos mínimos para poder cotizar. ¿no? Y de ahí eh, saltar directamente a enseñarte un precio. Es decir, en un único clic eras capaz de ver tu precio. Es verdad que tenía más fricción porque tenías que meter el nombre, la ciudad. Eh, la calle, eh, un poco la tu dirección y, si, y los metros cuadrados y, y si tenía puerta de seguridad, pero eh, sorprendentemente el número de cotizaciones, es decir, el número de gente que comenzaba el proceso y que llegaba a, al, a cotizar era casi un 200% superior del, de, el, el, digamos, la, la versión de control que es esta, o sea, la versión de control, digamos, más tradicional. Oye, hubo, unas, hubo un siguiente, una siguiente iteración, porque esta es verdad que era simplemente una, un, un, un small test en el, que, en el que lo único que hacías era, oye, ver si la gente entraba mucho más en tu proceso de cotización. Eh, porque en el anterior, disculpadme eh, que lo, lo he dicho mal, en este en realidad lo único que hacíamos era poner esto y saltabas a nuestro cotizador tradicional. Y con esa fricción, en el fondo que estás metiendo dos veces lo mismo, Conseguías unas 178, un 178% más de cotizaciones. Es decir, la gente que ya metía todos los datos en esta primera, en este primer cotizador, digamos, fake, tenía tanto compromiso con el proceso de cotizar su seguro que al final volvía a meterlos otra vez y recorría nuestro, nuestro cotizador eh, tradicional. La verdad que nos sorprendió un montón. Eh, porque decíamos, a ver, esto lo que va a ocurrir es que vamos a conseguir que mucha más gente empiece el proceso, pero realmente no vamos a conseguir, va a haber un montón de rebote en esta gente, porque va a decir, coño, ya me he metido en mi dirección, me la vas a volver a pedir otra vez. Pues al final, mira, lo que ocurre es que incluso teniendo que meter dos veces la, la, esta, la dirección, eh, teníamos más cotizaciones. ¿Cuál fue el siguiente, la siguiente iteración de este, de este proyecto, de este experimento? Pues, fue, oye, realmente enseñar el precio súper rápido, ¿no? Con unas APIs que tenemos para partners. Lo que hicimos fue ver, perfecto, pues, aunque se, pues, metiendo la dirección y demás, con eso tenemos la información mínima para ser capaces de, de, de enseñar el precio. Lo que hicimos fue meter una página tonta donde, oye, decías, oye, perfecto, pues, te enseñamos el precio. Aquí lo que conseguimos, lo que decía, fue casi llegar a un 200% de nuevas cotizaciones eh, e incluso aumentar un 142% el número de usuarios que, que veían el precio de, del producto, ¿no? Eh, esto, eh, una vez más, era dummy, o sea, no podías contratar desde aquí, sino que te tenías que ir a, a hacer otra vez el, el, el onboarding entero, porque, bueno, pues estamos yendo paso a paso, ¿no? Eh, y aquí es donde estamos hoy en día, ¿no? Es verdad que la intención de contratación no es lo mismo que contratar, esto no hemos conseguido ser capaces de. de bueno, o no hemos sido capaces de aumentarlo, porque no era, no era el objetivo del, del experimento, eh, pero esto va a ser lo próximo que hagamos, ¿no? De, de este lo quiero con el, con el proceso de cotización, ya directamente ir al pago. Porque ahora para poder pagar tienes que hacer toda la cotización y demás, ¿no? Pero sí que parece que este, digamos, este cambio radical en nuestro, en nuestro onboarding puede ser un, un, pues un segundo, nunca mejor dicho, un segundo onboarding en el, que trabajar con, en, el que trabajar, en el que trabajar para seguir aumentando nuestro crecimiento. Porque con lo que habíamos dicho, en, en nuestro onboarding más tradicional ya está un poco agotado. Oye, ¿y qué resultados estamos teniendo? Pues estamos muy contentos, hemos conseguido lo que os lo he ido contando, ¿no? Más de un 155% de nuevas pólizas con el flujo de recuperación de carrito, un 43% de uplift de nuevas pólizas con los nuevos modos CTAs, eh, oye, ciento, casi un 194% más de nuevas cotizaciones con estimación de precio final y, el, en el caso anterior, un 178% de nuevas cotizaciones sin estimación de precio final. Y hasta aquí. pues oye juan eh, brutal o sea me, me parece eh, un ejemplo muy bueno de lo que justo de lo que comentaba eh, miren ¿no? de que sea la dirección la que empuje eh, esa cultura esa cultura growth no eh, nada eh, si alguien tiene preguntas pues puedes hacerla puedes hacerla por aquí eh, puedes hacerla por el chat eh, y si no, pues eh, bueno, eh, simplemente eh, quiero recordar también que, que la charla que, o sea, la cita que has puesto de Mike Tyson, yo la uso en alguna presentación, la he usado también, ¿sabes? Me encanta a mí también. Eh, si alguien tiene alguna pregunta, y si es, no, pues, es muy de growth y experimentación, ¿no? Ya ves, ya ves. <laughs> ya ves. Eh, yo te hago una, y es que eh, según en las fases por las que habéis pasado desde, desde que tuviste la idea de montar la empresa y tal, ¿Cuál crees que han sido las palancas de crecimiento conforme habéis ido avanzando a Seed, a startup, y bueno, y en la fase que estáis ahora? Y por favor, te pido que la última fase de, de, de la última palanca sea contratar a Product Hackers. ¿eh? <risa> <risa> eh, a ver, las palancas. O sea, muchas. Yo creo que hay. O sea, desde el principio. O sea, yo creo que es una parte de experimentación eh, inteligente. Eh, para mí, esa es la digamos, el, 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 la gran aproximación para aguas a, a montar todo esto. no Ya como startup, eh, siempre tienes que plantearte cómo puedo hacer algo diferente que mejore lo que pueden hacer las, o que, o que no hagan las aseguradoras tradicionales, porque si haces lo mismo, al final van a tener mucho más dinero que tú y mucha más gente que tú. Con lo cual, si haces lo mismo que hacen ellas, eh, estás muerto, ¿no? Entonces, eh, pensar qué cosas, pensar dónde tienen problemas o, o dónde los clientes tienen experiencias que no les satisfacen y entender cómo tú lo puedes hacer diferente para que esa experiencia sea mejor, aunque no sea para toda la gente, ¿no? Al final, eh, apostar por el canal digital como canal de venta y comunicación con los clientes eh, no forzosamente tiene por qué ser un, o sea, tiene que por qué responder todas las necesidades del mercado, pero es algo que, que, que las aseguradoras tradicionales, por ejemplo, ahora mismo no hacen. Entonces, es un camino que tú puedes andar mucho más rápido, ¿no? Y experimentar. Hacia en esa dirección que, que, que puede suponer una palanca de crecimiento. Para mí, el, las palancas grandes son esos: es, es ser capaz de, de ser diferente ¿no? y, 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 y expresarlo, que es súper importante. Es una de las grandes, es una de las grandes lo, lo decía en el primer experimento, ¿no? Muchas veces eh, tú asumes que por, por poner una web, o sea, por poner tu web o por contar tu historia, la gente entiende que eres diferente o que, o sea, entiende tus palancas de diferenciación o tus palancas de crecimiento y no forzosamente eso es así, no, muchas veces eh, aunque parezca como súper obvio es necesario explicitarlo, ¿no? Y más de lo que tú piensas que es normal, no, muchas veces yo me acuerdo que cuando vimos el, el prototipo del primer experimento yo decía, pero a ver, si es que es, le estamos llamando estúpidos a nuestros clientes a la cara eh, y muchas veces es que al final lo que no te das cuenta es que lo que para ti es súper obvio y que trabajas todos los días con ello la gente igual lo acaba de ver hace cinco segundos y, y cuanto más fácil se lo pongas mucho mejor ¿no? entonces eh, ser capaces de, de, de hacerlo todo muy fácil diría que es la primera gran palanca que, con la que empezamos no tener una voluntad de que todo sea muy fácil eh, a partir de ahí eh, experimentar mucho eh, cómo enseñas esa, faci esa facilidad digamos ¿no? esa transparencia no esa, esa vocación que tenemos y luego no haber contratado a luego <laughs> vamos a segunda a segunda Genial. Oye, me encanta, que es que además verbalizas eh, ya pues lo que es la mentalidad growth, ¿no? Formulando hipótesis cuando hablas y tal. Eh, me ha encantado. Juan, nada, eh, agradecerte el tiempo que has estado con nosotros y el, el, la generosidad al compartir el conocimiento y bueno, un poco las tripas también de, de tuyo, ¿no? Que, que se agradece mucho porque normalmente o sea, muchas veces la gente es más reservada a la hora de contar el público y, y me encanta pues que, bueno, no, no solo haces las cosas, sino que además estás orgulloso de mostrarlas. Eh... Muchas gracias. Espero poder eh, eh, engancharte en otra, ¿vale? Sin duda, sin duda. Hasta ahora. Dios. Bueno, pues nuestro siguiente invitado, vamos a darle paso. Juan Pablo, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Aquí, eh, uh, bueno, echado de la tarde, como quien dice. Eh, realmente podría pasar lo que queda de, de evento dándote la enhorabuena por un montón de cosas. O sea, porque eres finalista de los premios de empresa y sociedad eh, del 2022, que por cierto, suerte para el lunes, que se fallan. Eh, porque bueno, apareces... suerte, suerte a, a ambos, ¿no? ¿eh? Bueno, sí, directamente, sí. <laughs> sí, sí. Bueno, el, el mérito también, eh, bueno, compartido, ¿no? Eh, se ha hecho un buen trabajo ahí. Eh, luego también por aparecer en el listado del Grupo Aseguranza como la aseguradora con mayor crecimiento de venta online de España. Eh, también por... por Cambiar la cultura de la empresa y por eh, introducir esa cultura de la experimentación también en, en Berti, que creo que eso tiene un meritazo increíble. Y nada, si me permites una breve presentación. Eh, Juan Pablo, CEO de Berti, eh, prácticamente no hace falta decir mucho más porque todo el mundo conoce a, a esta empresa, es una compañía digital de, de seguros del grupo Mafre una aseguradora joven, de capital 100% español, eh, con, un, con el respaldo de un gran líder ¿no? de, del mercado asegurador a nivel mundial. Y como buen matemático no que eres, pues sabes la importancia de tomar decisiones basadas en datos objetivos. Así que nada, eh, Juan Pablo, te dejo el micro y todo tuyo. Cuéntanos. Pues casi, casi me has hecho la, <laughs> la, los highlights de la presentación, casi me las has hecho tú. No, no, bueno, no es verdad. Pero bueno, nada, nada, hombre. Eh, no sé si lo veis, porque esta herramienta no la utilizo yo mucho. ¿Lo veis ya? No, 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 no. Sí, sí, perfecto, se ve bien. Bueno, muy bien, pues nada. Eh, lo que, bueno, primero, Rubén, pues muchas gracias, ¿no? Por, por invitarme y sobre todo por, por, por invitar a Berti, ¿no? Eh, y a Product Hackers, por supuesto. Nada, eh, lo has dicho ya tú, Bertie es la aseguradora digital del grupo MAFRE y eso tiene unas connotaciones muy, muy fuertes. Y la primera que tiene claramente es que tenemos que tener un, una diferenciación clara con MAFRE. Todo lo que hagamos tiene que ser eh, complementario a MAFRE y no, y no solaparnos, ¿no? Complementario en cuanto a tipo de cliente. Complementario a producto, complementario a servicio, complementario a proceso de postventa, complementario en todo. ¿no? Eh, nacimos en el 2011 y esta complementariedad con Mafre nos genera un reto que, bueno, además de los retos que nosotros ya tenemos de negocio, obviamente, que son eh, duros y difíciles de conseguir. Eh, tenemos otro reto que es ayudar a la transformación de Mafre. Y para ayudar a la transformación de Mafre no tenemos otra forma de hacerlo que es con una cultura constante de, de experimentación. Lo, lo, decía antes, eh, lo decía antes Juan, que lo verbalizaba muy bien. Eh, continua, continua visión de experimentación, de retar lo que uno tiene de pensar que siempre se puede hacer mejor y sobre todo de pensar que las necesidades de los clientes van cambiando continuamente, continuamente. Y yo diría que más, todavía más, eh, tras pandemia, ¿no? Con lo cual, no puede haber relajación aquí. Hay que, esperame, hay que experimentar y quedarte con la mejor opción siempre. Y nosotros lo que hacemos es experimentar en un montón de cosas. Que nos pide mafre para ser la punta de lanza del grupo y todo lo que funcione bien en verti con una masa de clientes menor pues llevarlo a mafre y escalar la mafre lo antes posible para que mueva la aguja de, del negocio y de la satisfacción del cliente bueno tenemos más de 320 mil clientes ya tenemos cerca de, de 100 millones de euros no con lo cual pues de 100 millones de euros de emisión, con lo cual ya nos empezamos a estar haciendo, haciendo mayores ¿no? y grandes. Tenemos un momento muy bueno de negocio, la verdad es que con un crecimiento rentable y sostenido estamos creciendo pues, pues, pues cuatro veces más que el mercado, con lo cual, pues estamos bastante contentos en este sentido. Eh, nuestro modelo de negocio es la excelencia operacional por la complementariedad que tenemos que tener con. Con eh, Mafre. El objetivo es invertir solo donde vemos que, que va a tener rédito y lo demás reducir costes para poder competir en precio, con lo cual, en ese sentido, en excelencia operacional, pues lo tenemos muy desarrollado. Y luego, ¿los productos son malos? Pues no, son los productos lo suficientemente buenos como para poder competir. De hecho, tenemos algún producto que está incluso copiado de Mafre, con lo cual, pues yo no estoy muy de acuerdo, igual lo tenemos que que bajar un poquito de prestaciones ¿no? para ser más complementarios. Y luego nuestra orientación al cliente es una relación digital clarísima, clarísima en todos los procesos, tanto en venta como en la postventa, pero sin volvernos locos. Es decir, donde necesite calor humano y apoyarse en un gestor telefónico el cliente, pues no tenemos ningún problema en que lo haga porque creemos que ese gasto sí que merece la pena realizarlo, ¿no? Eh, en aras de la satisfacción del cliente, ¿no? Eh, la relación con el cliente, ya digo, digital y el servicio, además, muchos de los servicios que prestamos nos lo presta Mafre con sus estándares de calidad, ¿vale? Con respecto a las capacidades, pues en marketing digital yo diría que somos muy potentes, o sea, tenemos una integración de fuentes de datos que está muy bien construida con una visión unificada del cliente con datos digitales transaccionales on off que nos permite ya digo tener ese data ley construido en, en la google cloud básicamente porque luego nos sirve para integrarnos con todo lo que son las campañas de marketing y eh, bueno pues a través de este data ley somos capaces de desarrollar algoritmos que predicen la rentabilidad y la profesión de compra lo cual nos lleva pues a segmentar mucho mejor las campañas que hacemos, a personalizarlas y a mejorar rentabilidad y disminuir los costes de adquisición, sobre todo en un canal tan competido como es el de SEM. ¿no? Y luego otra cosa muy interesante es que con el mundo de CookieLess pues, pues tenemos que integrar los ecosistemas que están aislados, como son los de Google y Facebook ya totalmente aislados, pues oye, eh, con integraciones server-to-server, -server, pues eh, estamos siendo capaces de seguir manteniendo el performance en, esta, en la inversión de estos, de estos medios digitales tan potentes. ¿no? Con respecto a lo que es la experiencia de usuario, pues para nosotros clave y lo que tenemos que aprobar, lo que tenemos que proveer a nuestro cliente es sencillez y rapidez. O sea, básicamente eso es lo que buscamos siempre en todos los procesos. Entonces, tenemos un cotezador por paso muy sencillo, construido en responsive y, y como by first que derivan un fast quote en coche y hogar que permite pues, dar precio de coche pues, con tres preguntas, y además un precio final, sin ningún tipo de recálculo, porque no creemos en dar un precio y luego cuando el cliente esté metiendo sus datos de contratación, recalcularle el precio. ¿no? Insisto que no somos eh, no somos talibanes en el proceso de venta digital, eh, apoyamos en el teléfono con Ropo y Ropo lo tenemos muy bien montado, con, con, alta, con alta satisfacción de los clientes que lo utilizan, que realmente solo el, son el 15% de los clientes que, que entran a hacer una cotización, pero ese 15% pues necesita el teléfono y la verdad es que cuando lo ponemos, pues mejoramos la conversión, con lo cual es un coste que merece la pena. Y luego tenemos el desarrollo de todo nuestro cross-selling, eh, pues con un clic, el cliente de Verti, pues para hacerse una nueva póliza, pues, pues lo puede llegar a hacer eh, con, con solo un clic. En el autoservicio, pues creemos en un 80-20, es decir, el 80% de las interacciones, de las relaciones del cliente con la compañía de seguros pueden ser digitales, porque los procesos los permiten para que lo sean y porque no son tan complicados como para que no lo sean, pero hay un 20% de interacciones que realmente, oye, son delicadas. Son delicadas para el cliente, pongo un ejemplo, pues la gestión de un daño de un siniestro con daños personales. Pues ahí creemos que no tiene ningún sentido el ponerle procesos digitales y creemos que el calor humano de un gestor telefónico ayuda mucho mejor a resolver el problema del cliente en esa situación. Cuando es uno de esas 80 interacciones digitales, pues tiene una oficina de Internet donde puede hacerlo todo, o tiene unos procesos one-click que le disponibilizamos para pequeñas interacciones muy sencillas que se logra con soluciones biométricas y que resuelve rápidamente, con una satisfacción grande, y cumpliendo esos principios de simplicidad y rapidez. La escucha activa para nosotros es fundamental. Tenemos NPS por, por, por todos los sitios, nos salen los NPS. Por las orejas lo utilizamos a través de lo utilizamos a través de, de medalla y nos da pues muchísimos insights de cuáles son las necesidades de nuestros clientes y por supuesto el canal que utilizamos persona a persona pues también debería ser el de persona a empresa no con lo cual pues utilizamos WhatsApp para para apoyar a nuestros, a nuestros clientes y para utilizarlo como medio de ayuda y de conexión. El dato para nosotros es una, es una obsesión. ¿vale? Tenemos una cultura súper orientada al dato, con unas eh, capacidades y una experiencia avanzadas eh, que, que nos llevaron a tener el Data Lake eh, tan, tan positivo que tenemos y que nos permite pues, trabajar con modelos predictivos de inteligencia artificial. Pues muy potente que nos ayudan a mejorar procesos y nos ayudan, por supuesto, a ayudar a nuestros clientes y a mejorar eh, sus necesidades. ¿no? Eh, bueno, aquí está todo el stack de data. Eh, no me voy a parar mucho, pero nosotros dividimos en, en, en tres grandes cosas, en cuatro grandes cosas: dónde están los datos, con una visión de los datos operacionales y los datos digitales, los datos soft, Metidos en un, en un data lake bajo Google Cloud, qué nos dicen los datos que aquí utilizamos muchísimo el stack tecnológico de Google que nos permite luego integrarlo con las campañas de marketing, con lo cual pues tenemos Analytics 4, Campaign Manager y en el tema de reporting y visualización por Data Studio eh, y Looker y Cognos. ¿Qué hacemos con esos datos? Marketing Automation utilizando 6 for Marketing Cloud. Y luego tenemos un CDP que, que es la integración de Marketing Cloud con Interaction Studio. Y por último, la plataforma de Advanced Analytics que llamamos Atenea y que lo tenemos bajo Amazon Web Services. ¿Y cómo los activamos? Pues personalización en web con, con Interaction Studio y con, con Optimize 360. Y luego la personalización en medios utilizando el stack de, de Google, DB360, Ads360 y Campaign Manager. ¿Vale? Entonces, bueno, una vez que ya ha vendido, que ya ha vendido Verti, pues, ¿por qué Verti se lanza a trabajar con técnicas de grow Hacking? ¿no? Teniendo en cuenta que ya tiene las capacidades que hemos hablado, ¿no? Bueno, pues, por muchísimos motivos, ¿vale? Y aquí yo lo puedo decir en primera persona porque, como bien sabe Product Hackers, pues, pues yo he sido el que, que he impulsado claramente las técnicas de growth hacking en la, en la organización. ¿no? Entonces, primer motivo es que el sector está pabilando. O sea, lo, todas estas capacidades que yo he contado antes de la pandemia te ponían en una situación ganadora. Ahora ya vemos que el gap se estrecha y nosotros tenemos que seguir por delante y probar nuevas técnicas. La metodología de Growth Hacking casa totalmente con nuestra filosofía de constante experimentación. De hecho, pues ya teníamos montadas las capacidades de mediación y personalización, ya estaban implantadas, con lo cual todo casaba. Pero detrás hay un método científico que a mí me encanta. ¿no? Y sobre todo, pues no, no hay opiniones, sino que hay ciencia. Posiblemente... La, mi formación de matemático me haga pues darle mucho más peso a esto, ¿no? Entonces se elimina lo que es la toma de decisiones por eh, High Space Persons Opinion, que los CEOs somos muy, de, muy hipopótamos y nos gusta imponer nuestra, nuestra decisión y nuestra opinión, pues aquí se quita. Eh, que oye, el experimento que ha funcionado es este y se acabó. No se discute como hay una ciencia detrás, pues es el que hay que hacer y punto y final. Y lo que hay que estar pensando es en el siguiente que voy a, que voy a hacer para mejorar el que ya he puesto. ¿no? Eh, también nos gustaba trabajar con, con Product Hacker porque podíamos aplicar buenas prácticas y mejoras de otros sectores. Y luego para mí, que no ha puesto la última, pero quizás fue la que me hizo empezar con esto, fue la de gitar el status quo. O sea, cuando tienes unas capacidades como las que teníamos. Montadas en Verti, yo lo que veía es que los equipos de diseño pues estaban, estaban enamorados ya con el producto, con la experiencia, con los procesos, y el espíritu era poco crítico, poco crítico. Y necesitábamos una mirada fresca, ¿no? Que saliese de la caja, y es lo que nos dio Product Hackers con, con sus técnicas de growth hacking, ¿no? Eh, ¿Por qué Product Hackers? Pues básicamente porque yo cuando hice Prospective pues empecé a preguntar y me dijeron, no, no, pues quien hay bueno aquí es Luis Díaz, quien tal, que si Corti, que si Juan Mavaro, no sé qué. Vale, ¿y estos dónde están? No, están todos en Product Hacker. Pues venga, ya está, ya tenemos compañía que, con la que vamos a trabajar con Product Hacker. Y ahora os pongo los cuatro ejemplos, los cuatro últimos ejemplos. No, aquí no he elegido yo de... Por más importantes por tal, sino los cuatro últimos. El primero es, bueno, Verti es la experiencia que teníamos actualmente y Product Hacker, pues lo que, lo que hemos trabajado con, con ellos, ¿no? Entonces, bueno, el primero fue humanizar el tarificador de coche, poniendo un, un asistente virtual que llamamos Vera, y aquí, pues, oye, eh, buscábamos que, que hubiese una humanización, ¿no? En el proceso y que. Y que no fuese un proceso tan frío para dar, eh, para dar precio. ¿no? Entonces generábamos un elemento de, de confianza y seguridad. ¿no? Pues nos funcionó muy bien. ¿no? Hemos subido un 26% en la contratación. Luego nos empezamos a liar y no, pues vamos a probar, probarlo en hogar. ¿eh? En hogar no es tan concluyente. Bueno, aquí sí que yo hice un poco de tipo y dije: oye, meter ya el proceso está al 100%. Y tengamos este cotizador y si nos ha funcionado con un 26% de, de mayor contratación, pues no entiendo por qué no lo hacemos. ¿no? Entonces, creo que ya lo vamos a poner a 100% del tráfico en breve. Luego, nosotros tenemos un blog que es bastante potente en contenido, en todo lo que es relacionado con seguros y con los productos que vendemos, ¿no? Con coche, con moto y con hogar. Pero tenía un call to action a. A negocio flojo. Cambiamos ese call to action con el trabajo de Product Hacker e incrementamos un 51% en el comienzo de cotizaciones. El tercero es uno que no ha funcionado y para mí este es el mejor. O sea, experimentos que no funcionan y que los haces en, en proceso de experimento. Te gastas poco, ves rápidamente que no funcionas y no cometes errores. Y además, este es el típico ejemplo de cosas que se copian de empresas unas a otras, que a alguien se le ocurrió hace 15 años, vaya hasta a saber por qué motivo, y todo el mundo copiándole y poniendo el código postal visible en la landing de coches, y todo el mundo copiando, y todos los competidores lo tienen. Nosotros nos habíamos resistido a eso, lo hemos probado con Product Hacker, lo cual me parece muy bien. Ya está, experimento que ha fallado, pues a seguir y a buscar al siguiente, que nos hemos gastado muy poco dinero y hemos aprendido mucho. Y por último, pues el del email de cross-selling, el email marketing de cross-selling. Ahí teníamos un email que estaba funcionando razonablemente bien, pero pensábamos que no cumplía ni sencillez ni rapidez, que era uno de los de que, que ya digo que es... En lo que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo cogió Product Hacker y hemos tenido ese incremento tan potente de, de contrataciones. Es verdad que, que el volumen no es grande, pero bueno, oye, que lo hemos multiplicado por dos, que ya me gustaría a mí multiplicar cualquier cosa por dos, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, yo muchísimas gracias de nuevo y cualquier pregunta, pues si me sé la respuesta, pues, pues encantado. Seguro que sí. Eh, muchísimas gracias, Juan Pablo. Eh, Nada, sí. Siempre, siempre me encanta escucharte porque, no sé, hablas de una forma muy llana y me ha gustado mucho que valores la experimentación en sí. La experimentación no siempre. La gente normalmente habla solo de las cosas positivas y de, de todos los experimentos que se lanzan, que en Product llevaremos casi 2.000 experimentos lanzados, eh, pues obviamente no todos son positivos. Pero bueno, eso es lo importante, ¿no? El. el Realizar experimentos que te validen si una cosa funciona o no funciona. Te quería preguntar, bueno, mientras eh, si la gente quiere escribir aquí alguna pregunta, el chat está abierto. Yo, mientras te pregunto, eh, eh, particularmente siempre, siempre he pensado que más que cualquier experimento, herramienta o estrategia, lo más difícil eh, es implementar una cultura, ¿no? Porque requiere cambiar los hábitos, los hábitos y la mentalidad de las personas. ¿Cuál ha sido tu mayor reto de crecimiento desde que estás al frente de, de la compañía? Te refieres a nivel cultural, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, a ver, yo creo, yo creo que eh, nosotros con una, con, teniendo en cuenta que Mafre, bueno, pues es el, el, el 100% del accionariado de Berti, ¿no? Eh, la cultura en Berti es algo fundamental ¿no? y que hemos cuidado desde el principio, porque es muy, fácil, es muy fácil que se fagocite por parte del grande al pequeño, ¿no? que Mafre fagocite en la cultura de Berti, lo cual no tiene ningún problema, porque Mafre tiene una cultura maravillosa. Pero Verti existe para otra cosa, para tener una cultura diferente y una cultura radicalmente diferente. Entonces, eh, lo primero es que la cultura siempre se ha cuidado muchísimo en Verti. Y eso se ve, por ejemplo, en el proceso de recruitment, que, que más que las capacidades en sí, que por supuesto lo tiene que tener, ¿no? O sea, no va a entrar alguien que no sepa hacer algo por lo que le contratamos, ¿no? Pero nos basamos muchísimo en... Eh, en realmente cuál es ese, si esa persona va a encajar en la, en la cultura de Berti. ¿no? Y luego, otro de los grandes, o sea, el gran crecimiento, por contestar a tu pregunta y no enrollarme, el gran crecimiento que yo he experimentado o que ha experimentado Berti es eh, cómo ha ido eh, gestionando la cultura día a día. ¿Vale? Porque rápidamente las culturas, como todo, pues pueden cambiar. Entonces, cuando hemos visto que se iba desviando esa cultura, pues hemos tenido que tomar decisiones, a veces duras, eh, para preservar una cultura que no es fácil. No es fácil y sobre todo no es fácil cuando tienes unos objetivos de negocio muy duros y tienes unos componentes claros de tendencia a gravitar hacia el más grande, ¿no? Ya cambiar tu cultura para irte hacia una cultura diferente. ¿no? Entonces para mí eso eso es lo más importante. No. Y obviamente todo el mundo tiene que tener aquí una cultura de data clara. Aquí opiniones pues muy bien las puedes tener, pero no vamos a decidir según tus opiniones. Aquí la, el cliente tiene que ser el foco de todo. Aquí los procesos mm. tienen que ser rápidos y sencillos. O sea, todo eso pues, lo tenemos bastante claro, ¿no? Tenemos claro cuál es nuestro propósito de marca, que es importante, que claro. es, vive sin interrupciones. Así que, bueno, pues, pues todo eso lo trabajamos muchísimo, la verdad. Sí, al final es como... como... Tener un hijo, ¿no? Tú no quieres que sea un mini-yo tuyo. O sea, lo que quieres es que se desarrolle con unos valores y una tal, pero que tenga su propia personalidad, ¿no? Entiendo que es un poco la relación, haciendo ahí un símil un poco raro, ¿no? Pero, Totalmente. Entre... No, no, pero si es que la propia Mafre no quiere que nosotros gravitemos a la cultura de Mafre, lo que pasa es que, que ellos, ah. sin darse cuenta. <laughs> se están acercando. una relación que es como el sol, entonces, pues, claro, tiendes tiendes claro. hacia, hacia ellos, ¿no? Y, 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 y ya la última es. pregunta, eh, ¿cuáles son los próximos objetivos? ¿Qué, ¿Dónde ponéis la mira de crecimiento? ¿O, o, o cómo pensáis eh, seguir innovando y seguir sorprendiendo a, vuestro, a vuestros clientes? ¿no? Bueno, pues mira, yo, yo creo que eh, primero, en, la relación con, en, en relación con Growth, yo creo que un objetivo que tenemos es no trabajar. Hemos trabajado mucho UI porque lo necesitábamos. Bueno, tenemos que ir a trabajar más cosas más de, de CX y más de crecimiento, a lo mejor, de producto digital, ¿no? Ese es un reto que creo que tenemos en la parte de growth. Y luego, en la parte en general de Verti, yo creo que eh, todos los procesos digitales eh, y toda esa experimentación digital lo estamos haciendo bien y lo que sale bien, pues, escalamos a mafre. Pero bueno, hay, otra, hay otras cosas que podemos probar que no son tanto ya de digital, sino trabajar temas de, como, como gestión de siniestros de una manera diferente o relación con el cliente, que eso si funciona bien, pues, pues creo que puede aportar mucho valor eh, a la parte de MAFRE, ¿no? Y luego, por supuesto, el reto que tenemos todos, ¿no? Alcanzar nuestros objetivos de negocio, Los objetivos, ¿no? claro. eso es siempre, que son siempre duros, ¿no? Sí. Pero vamos, para nosotros Growth es una clara palanca de, de crecimiento porque insisto que, que el cerco se estrecha ¿no? y nosotros tenemos que seguir pegando duro. Claro. Pues Juan Pablo, muchísimas gracias por tu nada, tiempo, vosotros. tu cariño y, y tu generosidad vale. también, compartir todo. Eh, nada, iremos hablando y espero tenerte en, en muchas más charlas porque me encanta hablar contigo. Muchas gracias Juan Pablo. Nada, nada, a vosotros. Muchísimas gracias. Claro. Hasta, Hasta luego. Chao. Bueno, pues vamos llegando al final. Nos queda una mesa redonda súper, súper interesante, donde vamos a ir dando paso a todos lo, los ponentes, donde vamos a ver que, que las empresas de Insurtech no están solas en ese crecimiento, ¿no? que hay todo un ecosistema de soluciones y de apoyos que tienen a, que tienen, bueno, a, a su alcance. Eh, y tenemos aquí a cuatro invitados que nos, van a, que nos van a comentar sobre distintos temas, ¿no? Un poco voy a presentarlos y, bueno, por favor, matizad todo lo que queráis porque nadie conoce vuestras, eh, vuestras empresas o instituciones mejor que vosotros, ¿no? Empiezo por orden que tengo aquí en la, en la imagen, eh, por eh, eh, Oscar Paz, ¿vale? Oscar Paz lleva más de 25 años eh, de experiencia en la innovación aseguradora, destacando el lanzamiento de AXA Open Insurance en 2015, un programa de innovación abierto, eh, pionero en el ecosistema insurtech español. Es un comunicador especializado en innovación y tecnología. Eh, de hecho, de todo lo que está leyendo sobre tu currículum o sobre tu vida, si tuviera que destacar una palabra, diría innovación, ¿no? Eh, no sé, bueno, ahora, ahora nos comentas un poco. Eh, como curiosidad, os diré que, que durante la pandemia, mientras muchos estábamos aprendiendo a hacer pan, pues él se dedicó a escribir un libro junto a otros profesionales y expertos eh, sobre, que se llama El libro de la innovación, guía práctica para innovar en tu empresa. Eh, tomo nota eh, para apuntármelo y, y leerlo, y si coincidimos algún día, espero que me lo, que me lo firmes. Actualmente es director del Insurtech Community Hub, un espacio de innovación que promueve e impulsa la transformación digital del seguro. En general es un gran ecosistema de co-creación y colaboración donde se agrupan Insurtech, compañía de seguro, corredurías, corporaciones, universidades, bueno, todo el ecosistema que puede rodear al, 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 al mundo del, del seguro. ¿no? Muchísimas gracias, Oscar. Eh, y bienvenido. Gracias, gracias a vosotros y, y, por, y por darme la oportunidad de estar aquí junto a David, a Juanmi y a Juan, que es un auténtico lujo. Gracias. Pues muchas gracias. Venga, pues seguimos con David, David Navarro, responsable de Insurtech en la Asociación Española de Fintech e Insurtech. Eh, David es ingeniero informático, empresario y director de modelos de negocio digitales. Durante más de 10 años dirigió proyectos internacionales de IMAX de MAI Cofundador de varias startups y mentor de otras pocas, ¿no? Es fundador de, y director de Control App, una startup que ayuda a desarrollar herramientas y estrategias con las que evoluciona la relación esa tan importante que hemos hablado entre corredores y sus clientes, ¿no? Eh, además, es consultor eh, de estrategia de producto, modelo de negocios digitales para aseguradoras y asociaciones eh, de velladores. Es un divulgador eh, habitual eh, en, en muchos eh, másters y eventos como este, bueno, como este. Este es único, ¿eh? Este growth, eh, eh, no he visto muchos. Y bueno, comparte todo su conocimiento con startups como mentor e inversor. Compagina por la dirección de la empresa, pues por ser el representante para empresas de Insurtech en la Asociación Española de Fintech e eh, Insurtech. No sé, David, si me he dejado algo, seguro, porque tienes un currículum también increíble. Esperaba que hiciéramos algo más cortito, pero ya, ya me yeah, estaba poniendo yeah. los colores. Solo me falta poner lo más importante, y es que no soy de Bilbao, nunca seré igual que Oscar. O sea, eso no. Me... <laughs> <laughs> bueno, bueno. Eh, no, ese, ¿eh? Muchas gracias por la presentación y un lujo estar al lado de Juan, que conozco perfectamente. Hemos trabajado juntos. A Juan, que no lo conocía, pero ya le he estado leyendo. Tengo muchas ganas de escucharle. Y, por supuesto, a Oscar, que es un placer. Gracias. Genial. Pues el siguiente invitado es Juan García, CEO de Novotech. Eh, también ingeniero informático, eh, MDA y título de corredor de seguros. Ya más de 17 años de experiencia en el sector asegurador, eh, sobre todo en la distribución de varios brokers, principalmente como directivo. Eh, un tiempo en consultoría pues, que le da, la verdad, una visión del segmento y de la distribución de seguros bastante, bastante amplia. Eh, su carrera ha estado vinculada desde el principio a procesos de digitalización y desarrollo comercial eh, usando la tecnología como vehículo. Ahora es CEO de Novotech, una startup Insurtech centrada en la parte de distribución eh, con un modelo basado en, en, en un habilitador tecnológico. Ahora nos contará un poquito que pone al alcance de cualquiera, pues, sea grande o pequeño, pues, la última tecnología para, para cotizar seguros eh, embebidos y venta híbrida omnicanal. Eh, como curiosidad diré que le encanta escribir, aunque no tiene mucho tiempo porque gente como yo le lía para venir a eventos como este. Entonces, bueno, eh, espero que, que por lo menos te merezca la pena, ¿no, Juan? ¿Qué tal? ¿cómo sí, está? Bueno, ya. Vale, perfecto, gracias. Eh, la verdad es que ya tengo a quien preguntarle cómo lo ha hecho a Oscar porque, bueno, es, 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 es un gran ejemplo en este sentido. Y por lo demás, encantado. Muchísimas gracias por haber invitado. Y, y nada, compartir Genial. un rato con, con vosotros. Eh... Va a ser interesante. So solo responderte, te aprovecho a responder ya, Juan. Como ha dicho David, soy de Bilbao, ahí está la, la respuesta. Básicamente. <laughs> ya, ya, bueno. Sí, sí. Lo único que tuvo que hacer es provocar una pandemia mundial para tener tiempo en casa. Sí, así de fácil. <laughs> Nada, broma. Eh, bueno, el último invitado, Juanmi López, eh, CEO de Cover.io. Eh, Juanmi es economista, acuario y Master Executive en Inteligencia Artificial. Cosa que me encanta también, porque me gusta mucho esa tecnología. Eh, su pasión es todo lo relacionado con la economía del comportamiento y la inteligencia artificial y cómo están transformando los negocios. Cover.io es un broker que nació a principios del 2022, o sea, es un bebé prácticamente, o pare puede parecer que es un bebé, eh, y nació con la misión de proteger a los e-commerce en eh, pues, eh, base a soluciones de monitoreo, caídas de internet, para que tomen conciencia y cuantifiquen las pérdidas que están teniendo, ¿no? Eh, bueno, ayuda a los, proteja a los e-commerce, e pero también proteja a sus clientes pues con unos seguros muy personalizado y adecuado al producto y de forma embebida en el propio e-commerce. Pues en ese poquito de tiempo de vida que hablamos, de casi ser un bebé, pues eh, nada más que han captado la atención de, de toda la industria del seguro InsurTech, siendo seleccionados eh, para formar parte del programa de incubación Six Group eh, en Suiza, el programa de aceleración de Telefónica Open Future. Eh, para presentar también cover yo en, en el ITC de Las Vegas de 2022, el evento global más importante de Insurtech, y son finalistas del Insury Award de, de Austria. No sé si me dijo algo. Nada, ah, nada, yo me pasa igual que a David, que, que como te lo has leído, lo has leído todo, al final nos va a sacar los colores. Eh, nada, es muchas, que... gracias, muchas gracias, Rubén. Que se, que se aprecie bien la calidad de, de los ponentes que hay porque me parece increíble la suerte que tengo yo de haberos podido juntar, ¿no? ¿no? La suerte que tenemos nosotros y gracias a Rubén, a Corti, a Luis, a todo el equipo Product Hacker por, por aportar tanto a, al ecosistema, a la comunidad. Que yo creo que solo ITNIC eh, está a la altura ¿no? de, de, de crear <laughs> tantísimo contenido como vosotros y, y aportar tanto valor. ¿no? Así que muchas gracias. Pues, Muchas gracias. Que nos comparen también con Igni es, es un halago, ¿no? Eh, bueno, voy, voy a empezar con una pregunta así un poco más genérica para todos. Y es, ¿cuáles, desde vuestra posición, son los principales retos a los que se enfrentan eh, las compañías de Insurtech? Y ¿cómo eh, los estáis abordando vosotros desde, desde vuestra propia perspectiva? Si queréis empezamos con el mismo orden con el que hemos presentado y luego ya, que sea como si fuera Telecinco. Ya os podéis contestar lo que queráis o lo que sea. No, es broma, ¿eh? <laughs> Muy bien, bueno, pues si, si me preguntáis a mí, a ver, retos en, en el Insurtec. Bueno, realmente, a ver, eh, yo creo que también eh, tenemos a veces un poco, de, las personas que, nos, que hemos, nos hemos dedicado mucho tiempo al sector asegurador, tenemos un poco un pensamiento sesgado, ¿no? Pero realmente el sector asegurador, el seguro, en la población normal, no está muy presente en sus vidas, en sus mentes, ¿no? Cuando tú a alguien le preguntas por su seguro, pues normalmente no ha tenido una frecuencia de contacto habitual, con lo cual, quiere decir que, que no es algo. En lo que todo el mundo piense, no siempre se suele decir que nadie se levanta pensando en comprarse o en contratar un seguro. La gente eh, y, eh, se, se, se levanta pensando en, en contratar un viaje, ¿no? Y, luego, y ahí dice: Bueno, pues el seguro embebido está genial porque, bueno, de, de, derivado del viaje, pues tengo un seguro que me, que, me, que me protege ese viaje. No, entonces yo creo que, que el reto es que no es un, no es un sector que, que está presente en la sociedad, al menos conscientemente, sí que lo está desde el punto de vista. Eh, eh, digámoslo así, pues eh, útil, ¿no? Y, y a partir de ahí, pues bueno, también es un sector pues que yo siempre digo, a ver, simplificando, que no le va mal le va, le va bien, ¿no? Entonces a veces cuando a un sector le va bien general eh, pues tampoco se, se, se molesta un poco a veces en, en, en eficientar o en, o en ver otras formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces al final las InsurTech muchas veces ¿qué pasa? Pues que van muy por delante de todo eso, van viendo tendencias van viendo... Cambios de comportamiento en la sociedad, nuevos modelos eh, en, en sectores adyacentes y, y, y lo que de alguna forma pasa es que esas insurtech se van adelantando un poco a la realidad ¿no? y muchas veces el sector asegurador va desde va, va un poco por detrás. ¿no? Entonces a veces yo creo que el reto está un poco en hacer ver que, que, que las personas, los emprendedores de insurtech no están locos, no están viendo espejismos, no están viendo visiones, están viendo una realidad que cada vez está llegando ¿no? y que realmente ya ha llegado, ¿no? Los, los, los InsurTech de hace cuatro o cinco años, bueno, pues eh, en muchos casos ya son modelos que, que, que tienen un sentido en esta realidad actual. ¿no? Entonces yo creo que, que un poco va por ahí uno de los retos y, y por dejar la palabra también a mis compañeros es eso, ¿no? Es en el intentar hacer ver a un sector que, que como digo, pues que no le va mal, que no está muy presente en la vida de la gente, que quizás eh, también está muy regulado, pues que al final, pues hay unas necesidades que, que yo creo que el InsurTech pues necesita eh, abordar, ¿no? O sea que y doy la palabra al resto de, de panelistas. Genial, gracias, Oscar. Súper interesante. David, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves tú? Pues eh, yo lo tengo más o menos claro, porque ya los definimos en su momento desde la Asociación Española de FinTech e InsurTech. Eh, los redactamos en un libro que llamamos Libro Blanco InsurTech y ahí dijimos en un decálogo que era lo que, lo que considerábamos que teníamos que abordar, que tendría que cambiar para básicamente permitir que el sector acelerara. Hablo del sector de, de solo de los actores insurtech, los que nos basamos más en tecnología. Y la verdad es que ahora mismo eh, estamos redactando la segunda versión, una versión actualizada de ese libro blanco. Y como, como introducción o como adelanto un poco de lo que hay ahí dentro, nos encontramos claramente que una de las principales cosas que, que suponen un reto es la falta de interconectividad con compañías aseguradoras y otros operadores dentro del sector, lo que nosotros llamamos apificación. Desearíamos que exista. ¿Se ha quedado David? ¿Puede ser? se ha quedado David, sí. Pues mientras vuelve la conexión, si, si quieres, Juan, seguir o... quiera ese sistema Ojo. que nos... Ahora, ahora. Os estaba escuchando, pero se ve que me habéis perdido, disculparme Sí, Será... te tengo perdido 10 segundos. Bueno, hablaba de la apificación, la necesidad de esa interconexión, es un reto importante. El, el segundo reto importante que tenemos y que se está convirtiendo en tendencia es clarificar mucho más qué pueden hacer las agencias de suscripción en España, que a diferencia de las eh, MGAs en otros países, pues están un poco. Se ha vuelto a caer, David, por si nos está escuchando, sí. Sí, yo creo que se ha quedado otra vez. Un poquito más capadas, por ejemplo. Doy paso a mis compañeros, pero disculpadme por la calidad de la señal. ¿Me habéis escuchado? De la última frase, ah. justo. Pues eh, nada, simplemente eso, amplificación, eh, las agencias de suscripción, clarificarlas un poco más y sobre todo que haya un cambio de, de mentalidad por parte de compañías aseguradoras. Eh, que busquen o faciliten un poco más el vínculo, la asociación entre Insurtex y ellas para crear proyectos conjuntamente. Rubén, estás muteado. No sé si el resto. Ah, de sí, perdón. <laughs> sí, Parezco nuevo, vaya. Eh, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves tú? Pues, mira, yo tengo, yo tengo bastantes cosas en las que coincido tanto con Oscar como con, eh, con David. Eh, si, discrepo, si discrepo de una de ellas, que me parece súper interesante y además algo que, que hemos ido eh, comprobando con, con otras Insurtech, es cierto que la gente no se levanta pensando en, en comprar un seguro, pero lo que nos dicen los números es que el, entre el 60 y el 70% de las cotizaciones eh, online se hacen de noche y en fin de semana. L con lo cual, esto es, bueno, no, no se levantarán, pero algunas veces parece como que pierdan el sueño. ¿no? Entonces, es, es además es un dato súper interesante para el resto de la distribución. En mi caso también coincido, ¿no? en mi, en mi, mi visión me da un sesgo muy importante. ¿no? Yo vengo desde la parte de distribución tradicional. Eh, la distribución tradicional del sector asegurador sigue teniendo a nivel mundial el 90% del mercado en sus manos, con lo cual bueno, nuestra visión, que ha cambiado, por cierto, no nacimos con esa visión tan clara es que no debemos de olvidarnos, ¿no? Y, y pasando un, ese salto, ¿no? De qué es lo que creo que de verdad necesita, y sobre todo en la parte de distribución, coincido lleno con David en el punto de que falta falta interconexión, falta apificación, eso es clave, o sea, la mayoría de, de proyectos y oportunidades tienen el primer freno ahí, y el segundo en esa mentalidad que, que, que hablaba de cambio no solo de las aseguradoras, sino un poco de todos los actores, ¿no? Pero, eh, y aquí voy a, voy a tirar, bueno, quien me conozca ya lo sabe, voy a tirarme al fango, eh, detesto, el, porque en el sector es lo que se dice, que el comprador de seguros online es un, es un mal cliente, sin personalmente lo detesto porque eh, la historia y los números dicen todo lo contrario y creo que ese cambio de mentalidad hace muchísima falta. Muy bueno, me, me ha encantado esa frase, ¿no? De que, eh... La gente no se levanta pensando en seguro, pero sí que les quita el sueño cuando tiene un problema. Parece que el destino quiso, quiso que me metiera muy bien el papel de un, de un cliente de una compañía de seguros porque este sábado, celebrando el cumpleaños de mi hijo, se me inundó el sótano. Y he sufrido todo el proceso de llamar a la compañía, pedirlo con urgencia, de, esperando el perito y, y aquí sigo, esperando el perito. Pero... Ahí, hay una, ahí hay una frase que dice, the claim is the pain, the claim is the pain. Totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, Juanmi, Qué bueno. Eh, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves tú? Muy bien, yo de, totalmente de acuerdo con todo lo que lo que han comentado tanto Oscar como David como Juan. Yo, los retos actuales, por centrar actuales y futuros eh, de Insurtech, que Insurtech es seguros más tecnología, son los propios del de, de, de mundo online, ¿no? Eh, Costa de adquisición de cliente lifetime value, growth, todo esto, ¿no? Eh, más los propios de la propia industria del seguro, ¿no? Eh, los ratio. Eh, Etcétera, ¿no? Y, y aquí eh, el reto es competir también a futuro con las grandes tecnológicas, porque, por ejemplo, eh, Apple Care eh, es la tercera fuente de ingresos de Apple Services por delante de servicios como Apple Music, iCloud, etcétera, ¿no? Amazon lanzó hace menos de un mes la venta de seguros de hogar eh, en Reino Unido, ¿vale? Y aquí hemos tenido una compañía que, que vende seguros de hogar ¿no? en España. ¿no? Eh, o Tesla está aprovechando todo su, su data para, para hacer Tesla, Tesla Insurance, ¿no? Eh, entonces, aquí, eh, de forma quizás muy discreta, ¿no? eh, las grandes tecnologías también serán eh, el reto a, a tener en cuenta, porque es que competimos, en InsurTech en concreto, que era la pregunta, competimos con eh, las, eh, las, cos las cosas del mundo online más las cosas de, del mundo tradicional de, de seguros. Después. Totalmente. De hecho, eh, bueno, eh, ya es. Lo tenemos muy asimilado que cuando compras un dispositivo electrónico en Amazon te ofrezca tu ampliación de seguro dos años y tal, totalmente integrado. ¿no? Tiene claro. sentido que se esté haciendo y que, pues, que haya soluciones como la vuestra que permitan esas cosas a, la, a, a las e-commerce españoles. ¿no? Eh, ahora os quería hacer alguna pregunta un poco más uh, particular para cada uno. Eh, si me lo permitís, y luego os hago otra vez otra pregunta general. Pero bueno, que podéis interrumpir eh, cuando queráis, ¿vale? Eh, pues empezamos otra vez por Oscar. Eh, ¿Cómo ayudan los hubs y los ecosistemas de innovación a fomentar el crecimiento de, de startups? Y en este caso en concreto, pues de la, de la Sinsurtech. Bueno, pues Aquí también yo tiro de, tiro de una frase que, que la verdad que se me quedó, no sé a quién se la escuché, pero se me quedó en la, en la mente, ¿no? Un hub no deja de ser un concentrador, un lugar donde se concentran, donde se reúnen eh, empresas, eh, personas, ¿no? Pues la frase es la siguiente, aquello que conectas te da el espacio en el que puedes crecer. ¿no? Yo creo que hablamos en, en este espacio de crecimiento, es decir, yo creo que al final va de esto, ¿no? De, de fomentar. De acelerar más bien las conexiones, ¿no? Todos sabemos que, que la innovación, ¿no? Se suele decir que para tener una buena idea, primero hay que tener muchas ideas, ¿no? Para tener una buena conexión, para llegar a un buen acuerdo, primero hay que tener muchas conexiones previamente, ¿no? Entonces, al final, un hub, digámoslo así, no deja de ser un acelerador, ¿no? De todo eso, ¿no? Y un acelerador, además, que lo que permite es una diversidad hasta ahora nunca vista, ¿no? Siempre hablamos de la exponencialidad en términos tecnológicos, ¿no? La ley de Moore y tal, pero la exponencialidad también se da en el número de conexiones, ¿no? a la, a, en el número de ecosistemas que están conectados a otros ecosistemas. O sea, ya no hablamos de que, en este caso, nosotros podamos ser un ecosistema, un Insurtech Committee Hub, sino que además estamos conectados con otros ecosistemas, pues como pueden estar surgiendo y nosotros, por ejemplo, tenemos acuerdos pues con, con Insurtech Chile, con México, con la cámara Insurtech Argentina, con, con Munich, por ejemplo, con Insurtech Francia. Entonces, al final, esa conexión entre, entre ecosistemas hace que haya una aceleración adicional a la, a la tecnológica, ¿no? Y que al final una de las vías de las startups en general, ¿no? Y de las insurtecas en particular, del crecimiento es la internacionalización, ¿no? Pues al final, bueno, en la medida en la que tú le permites a, 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 o ayudas ¿no? a que una insurteca, una startup puede hacer un soft, al menos un landing, un primer aterrizaje un poco más, más soft, ¿no? Que no, que no sea tan duro aterrizar en un país y le puedes conectar ahí con otro ecosistema, y eso además llueve sobre mojado en el buen sentido, porque además ya te ha pasado que has conectado a otras eh, startups con ese ecosistema, y bueno, y al final se va creando, pues, 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 pues digámoslo así, unas nuevas vías, ¿no? Más, 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 con menos rozamiento, digámoslo así, que permiten, pues bueno, pues eso. Eh, y, y también desde otro punto de vista, por ejemplo, la diversidad no solo cultural no no circunscrita a, a, a territorio sino también eh, lo decías al principio no nosotros tenemos startups, tenemos aseguradoras, tenemos reaseguradoras, las, las más potentes, Munich Re, SWIR Re, por ejemplo, eh, RGR Re, eh, y, y también, eh, pues, por ejemplo, eh, temas de corredurías, ¿no? Asociaciones de corredores también son miembros de nuestro hub, que no, no es habitual también, ¿no? Un poco el, a veces, tener elementos más tradicionales asociados a un hub de innovación, ¿no? Aquí me viene otra frase, ya, ya me vais viendo que yo soy muy de frases, David ya, ya, me, ya me conoce, ¿no? y Juan, mi padre A mí me también. encanta, eh. ¿eh? Y hay una frase que siempre digo también, eh, y es que innovación-contradicción no es una contradicción, ¿no? Yo creo que va vale un poco esto, ¿no? Los que tenemos tantos años en el sector asegurador, 25, ¿no? Que siempre digo que me hace ilusión decir que aparento casi los mismos que llevo en el sector, no así, pero bueno, eh, bueno quiere decir que al final uno se da cuenta de que hay que entenderse, ¿no? También la, la innovación intergeneracional, ¿sabes? O sea, gente senior, antes hablamos del emprendimiento los emprendedores más exitosos no tienen 20 años, ¿no? Creo que lo decíais antes tienen tienen 40 y pico, 50 y pico incluso, es decir, o sea, estamos hablando de que bueno diversidad de pensamiento también, bueno, de, de todo. Entonces al final yo creo que esa es la forma de acelerar, no esa hibridación natural que, que tiene que tener que tener un ecosistema y no un ecosistema, sino al final si todos somos iguales tenemos un ecosistema, pero lo que intentamos es que en lo diferente esté lo complementario y generar comunidad. Y bueno, hasta ahí. Buenísimo. Eh, eh, la frase que has dicho de aquello que conectas te da el espacio que, que te permite crecer. Me, me ha recordado a mí a otra, que también soy muy de frases, de David Spink, que dice que, que eh, crear audiencia es ayudar a otros y crear comunidad es ayudar a las personas que se ayuden entre sí. Y un poco eh, el espacio que se crea en, en un hub eh, puede ser parecido a, a eso, ¿no? A crear una comunidad. Eh, muy bien, pues David, eh, yo te quería preguntar. Eh, ¿Cuál es el actor en, el, en este sector con el que más fácilmente una InsurTech podría lanzar un nuevo producto al mercado? ¿Y, y cómo es ese acompañamiento que le haríais vosotros para, para que, que sea lo más exitoso posible? Bueno, esta pregunta viene un poco a colación de lo que he dicho antes. Eh, se está viendo una tendencia eh, en querer tomar control del, del producto, poner la marca, diferenciarlo. Y la mejor manera de hacerlo es eh, convirtiéndose en una, en una agencia de suscripción. ¿no? Ojalá fuéramos un poco más parecidas a las agencias de suscripción de fuera, las, las MTAs, pero, pero ese es un poco el camino que se está viendo y por lo que estamos peleando bastante para que mejore. Eh, fíjate que, por ejemplo, hay corredores de seguros que trabajan muchísimo por. Otra vez se ha quedado. Sí. Es, es, es internet seguro, ¿eh? por, por el tiempo que tiene. De... Sí. Uh, damos cinco segundos que volverá. <laughs> eh... Por cambiar un poquito la diferenciación. de Yo no os pierdo en ningún momento, esa es la pena. Lamento Ay. muchísimo mi caída de señal. Yo no os pierdo. Bueno. ¿Ya ¿Me escucháis? Sí, ahora sí. Sí, sí. Bueno, eh, la respuesta son las agencias de suscripción. Eh, podéis fijaros en, en las iniciativas como la que hace Juan Betes con Punto Seguro, eh, que está tratando de diferenciar producto y servicio claramente desde una correduría y demanda el poderle poner su sello. Eh, pero de la misma manera lo están haciendo otros creando desde cero una asociación con una compañía aseguradora, como lo ha hecho Petplan, ¿no? Eh, Luis Manuel Alcón. Eh, en fin, eh, para mí ese es uno de los caminos que hoy por hoy se están, están creando tendencia. Esa es la mejor manera de entrar en el mercado. Súper interesante. Eh, Juan, eh, vosotros, bueno, a, ahora hay un movimiento muy importante de no-code y de muchas soluciones que requerían pues, una inversión grande, pero el desarrollo pues, se ha democratizado un poco, ¿no? Eh, tal que comentaba Santiago aquí en el chat, pues, eh, Ahora hay más opciones para el broker local, ¿no? O para una pyme o para una compañía un poco más modesta, ¿no? Para eh, compañías tan grandes. ¿no? Eh, ¿Cómo os estáis encontrando vosotros a las pymes a la hora de adaptar estas soluciones? Porque entiendo que ellos ni, ni jugaban en un escenario en el que ni sabían que podían optar a, a tener, yo que sé, un comparador de seguro o un cotizador automático o lo que sea. Pues eh, la verdad es que estamos muy, muy contentos con, 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 con la respuesta que estamos teniendo. Eh, esperábamos, obviamente, que, que esa respuesta fuera buena, pero la realidad es que se, se ha demostrado que, sin haber sido una necesidad especialmente verbalizada, era una necesidad muy, muy consciente. Nosotros somos eso: nosotros somos un habilitador tecnológico. Nosotros lo que. Y, y venimos precisamente de. de, de de arrancar todo un desarrollo en, en un modelo concreto, uh, en innovación en InsurTech, ¿vale? Pero lo que veíamos es que eh, estamos presenciando la, la mayor época de innovación en el, en el sector, pero que esa innovación al final no está llegando nunca a la distribución, a esa distribución, entre comillas, tradicional, ¿de acuerdo? Digo que es tradicional porque todo año, todos los años se adapta a legislación nueva, a requisitos nuevos, a productos nuevos. Eh, pero no, como digo, no llegaba esa tecnología a, a esa distribución, por lo cual no la podían explotar en primera persona. Y básicamente porque quien desarrollaba esa tecnología lo que quería era explotarla él, o bien como, como agencia de suscripción, o bien como neoaseguradora, o, como, o directamente como un distribuidor. nosotros lo que hemos hecho ha sido, pues lo que hacemos es poner a disposición de cualquiera, no da igual el, el tamaño, a través de una plataforma de, de software embebido y, y omnicanal precisamente esa tecnología entonces cualquiera puede, puede optar a ello y ahí es donde además pues vemos dónde están las necesidades principales relacionadas con la tecnología ¿no? pues son los procesos de digitalización los procesos de bueno pues de, de llevar un negocio tradicional al, al mercado y como te digo la respuesta muy muy positiva porque todos son conscientes de que esto no es el futuro esto es ya una realidad en la que se ven en esa situación, ¿no? en la que cualquiera, eh, cualquiera está ofreciendo un comparador de seguro y ellos que llevan haciendo eso manualmente toda la vida, pues eh, bueno, se ven que, que poco a poco se quedan fuera. Qué bueno. Eh, pues muy al hilo de, de tu respuesta viene la pregunta que le quiero lanzar a Juanmi. Y has comentado pues eso, Amazon, eh, Apple o incluso Tesla, pues que están aprovechando el seguro como una importante fuente de ingresos adicional, eh, al tiempo que pues también los clientes pues se benefician, no, no tienen que irse fuera y, y a, a buscar y a cotizar otros otro seguro. Eh, ¿Por qué los e-commerce todavía no están aprovechando esta oportunidad o, o le damos la vuelta? ¿Por qué deberían aprovecharlo? Pues bueno, por, por lo mismo que, que estábamos hablando, ¿no? Ya han descubierto estas grandes tecnológicas como hace, hace un tiempo que, que lo vienen, se vienen anunciando, ¿no? Pero ya es una realidad. Que, que el mundo del seguro, eh, el seguro, eh, lo primero, aporta valor, aporta valor al cliente final y, y lo segundo, es una fuente de ingresos. ¿no? Entonces, ¿por qué deberían aprovecharlo? Pues eh, justo porque eh, en los tiempos que corren, ya, ya sabéis, ¿no? eh, los que estáis en la industria de e-commerce, Black Friday, Cyber Monday Navidades, al final eh, es luchar muchísimo, ¿no? es una industria compleja y luchar muchísimo para, para tener revenue. Si eh, dejan pasar, entre comillas, la oportunidad de ganar en algunos casos eh, pues cientos de miles de euros o millones de euros dependiendo de, del número de clientes que tenga eh, esta oportunidad de eh, eh, al final del día simplificarle la vida al cliente porque eh, imagínate un e-commerce en concreto que venda productos para ciclistas no cascos de bici lo que sea no eh, tiene sentido que ese cliente se proteja frente a un accidente proteja su propia bici o si atropella a un tercero eh, tenga eso protegido con responsabilidad civil. Oye, ¿por qué no eh, en el proceso de compra de ese eh, producto eh, en su e-commerce de confianza? ¿Por qué no facilitarle que en dos clics tenga también eh, esa protección, no? Y, y no se quede desprotegido, vale, que es un poco eh, también la, la, la misión, que es probablemente de todos los que estamos en este, en este foro, ¿no? de las casi 300 personas que nos escuchan, más nosotros que estamos aquí eh, pues alto porcentaje tendremos necesidades no cubiertas de seguro, infraseguro, etcétera y probablemente casi todos los que estamos aquí en esta eh, conversación hoy eh, compramos online, entonces sería como un poco cerrar ese gap es, oye, ya que compramos online también cubramos, ¿no? Nos protejamos, ¿no? Y, y a los e-commerce lo que le decimos es, oye, es facilitarle eso al cliente porque si no lo hacéis vosotros, e-commerce lo hará otro, ¿no? lo hará lo al hará final. Totalmente. Que, que, que bueno, es que al final abrís otra oportunidad, ¿no? Eh, Correcto. Que, que puede llegar a ser incluso, pues eso, más beneficiosa que muchas de las líneas que, que, están, que están desarrollando. Eh, bueno, os planteo ahora una última pregunta de forma general y es eh, cómo transformáis le, la vida o cómo cambiáis la vida o, o, o un antes y un después de las personas que o llegan a Insurtech o eh, al Community Hub o llegan a EFI eh, o contratan vuestras soluciones eh, coveraio o, o Novotech cómo les cambiáis eh, cuál es el proceso y en qué momento se dan cuenta pues que, que ¿cómo, cómo hemos pasado sin, esta, sin este apoyo sin esta solución Oscar Sí, bueno, a ver, eh, nosotros sí que nos damos a ver, cuenta, por ejemplo, cómo ayudamos, ¿no? ¿Cómo aportamos valor? Lo importante siempre, ¿no? Es oye, cómo uno aporta valor al, al resto, ¿no? Eh, sí que es cierto que, que hay muchas soluciones que, que, nacen pensadas para el sector asegurador, ¿no? Entonces podríamos casi decir que son insurtex puras, ¿no? Eh, eh, y podríamos tener ejemplos aquí como los que nos acompañan hoy, ¿no? que son soluciones pensadas para el sector asegurador 100%. Eh, pero hay otras soluciones, podría pensar en la anonimización de datos, por ejemplo. ¿no? El tema de anonimización de datos es una solución genérica, como puede ser en cualquier sistema de onboarding de firma digital. Y entonces, claro, se acercan al HUB para entender qué casos de uso ¿no? pueden tener en el sector asegurador. ¿no? Entonces, ahí nosotros lo que aportamos también desde el HUB es el expertise de, de muchos años en el sector asegurador, de muchas conexiones, de, de, de un background ¿no? muy importante en el, en el sector seguros y de aterrizar eso, porque es la forma también de, 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 de innovar. ¿no? Nosotros siempre pensamos que, es, que se, los sectores, antes de, de innovar, las empresas innovan o deberían de innovar los sectores a nivel sectorial. Es muy difícil innovar solo una empresa sin que haya una iniciativa sectorial, digámoslo así, ¿no? Una iniciativa colaborativa, una iniciativa más amplia, ¿no? Porque uno tiene una visión muy parcial del mundo cuando innova desde, desde una empresa, desde una corporación. ¿no? Entonces, al final siempre pensamos que tiene que haber una fase más previa. ¿no? Entonces. Eh, bueno, en este caso ya, ya os digo, nosotros ayudamos mucho y hablamos también incluso de investigadores, tenemos también acuerdos con centros académicos, universitarios, eh, nos vienen investigadores y tengo una tecnología y no sé cómo aterrizar esto, cómo transferir este conocimiento a la industria aseguradora. Entonces hay, hay claro, ahí entramos ya en modelos que podríamos hablar de seguros paramétricos, por ejemplo, que son seguros, vamos, yo creo que son los seguros que deberían del futuro o los de, o los de que deberían de estar más presentes con toda la tecnología que ya tenemos en un mundo cada vez más cuantificado. ¿eh? Antes hablábamos ¿no? de la cuantificación que pueda tener Tesla con, o, o que pueda tener Apple, ¿no? Es decir, con todos esos datos ya dinámicos, todos esos datos con esa variedad, con esa profundidad de datos, capilaridad, eh, los seguros que tenemos ya se quedan obsoletos, nos o sea, hacen falta seguros mucho más frescos, mucho más dinámicos, mucho más paramétricos, que sean capaces de prestarte la cobertura, la indemnización, la, el, 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 la prestación del servicio, lo que sea, de forma automática o, o que incluso te avisen de que te va a pasar algo para que no te pase. No sé. O sea, yo creo que un poco nuestra labor es intentar eh, acercar esa tecnología y esos casos de uso que aunque que pueden no estar o que, o que podemos ya imaginar. Bueno, eso es un poco lo que nosotros queremos que aportamos de diferencial en este caso. Fantástico. Eh, David, eh... Me da miedo hablar, claro. <laughs> así bueno, se lo corto. Oh, si, oh, si nuestra asociación, al final es un punto de encuentro donde hacemos mucha fuerza desde 13 verticales distintos, no solo Insurtech, para ayudar a que todo este ecosistema mejore. Hablamos mucho con el regulador para enseñar cuáles son nuestras inquietudes, pero también con otros actores que están a nuestro alrededor y para facilitar que a todo el mundo... Que esto vaya mucho mejor, ¿no? Siempre con una premisa, premisa que es la de la protección del cliente final. Presentemos lo que presentemos, tiene que ser algo eh, que asegure la protección del cliente. Eh, pero más allá de nuestra actividad de lobby y de unión, nos encontramos que al final eh, gentes que no nos vemos habitualmente nos juntamos y encontramos eh, pues nos enseñamos unos a otros nos contamos y aprendemos y eso es lo que hace un hub, eso es lo que hace una asociación principalmente, la nuestra tiene una ventaja especial y es eh, que al final nos encontramos con gente que no es solo de nuestro vertical sino de otros 12 verticales más nos estamos juntando con gente de lending con gente de criptomonedas, etc y se generan y perdonad la, pala la palabreja pero se generan sinergias se generan en puntos de encuentro puntos de colaboración entre todos ¿no? y por eso creo que además creo que Afi aporta muchísimo pero además es que creo de las asociaciones en las que he estado que es la que más ha conseguido en menos tiempo actos reales no como por ejemplo eh, la aprobación del sandbox. Nosotros no hemos aprobado el sandbox, ha sido el gobierno, pero nosotros hemos apretado muy duro para que se terminara haciendo. Eh, ese es el valor que, que aportamos a los miembros que, que estamos dentro. Muy bueno, muy bueno. Eh, Juan, la misma pregunta. ¿Cómo le cambiáis la vida a vuestro bueno, cliente? Bueno, pues nuestros clientes son principalmente corredurías o brokers, eh, agentes y ya eh, también aseguradoras y básicamente nosotros lo que nuestra tecnología lo que les permite es embeber una solución de cotización y emisión de seguros online en cualquier soporte digital, sea suyo o de un tercero, de un cliente, de un colectivo, de una asociación, de un e-commerce, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente lo que le estamos haciendo es abrir su negocio a todo un mundo de oportunidades, es decir, ahora mismo no solo ven que antes no, ni siquiera las veían, sino ven y pueden aprovechar oportunidades de negocio que antes bueno, pues pasaban por delante y, y básicamente se les escapaban. Pues simplemente con el hecho de poder eh, hacer de verdad un, un proceso de venta cruzado, hacer una campaña potente de venta cruzada. Contra una correduría que a lo mejor tiene 5, 6, siete mil clientes, eh, para de manera tradicional tener capilaridad, llegar a todos ellos y darle una cotización personalizada. Si lo hacemos a la antigua usanza, ¿cuánta gente necesitamos? Es decir, es una locura entonces y sobre todo no volviendo a lo mismo, que, que la gente cotiza de noche, cotiza en fin de semana y que al final una solución de este tipo, me gustaría también eh, de este tipo o, o de cualquiera, ¿no? No, no tenemos, lo que le genera uh, también al usuario o al cliente es confianza, es decir, ve como ese broker tradicional o ese, o ese distribuidor más tradicional pues también se, se apalanca en la tecnología que él, que él conoce y básicamente eso. Muy bueno. Eh, Juan mí, ¿qué tal? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Pues nosotros te voy a distinguir cómo le cambiamos la vida a nuestro, como nosotros somos B2B y B2B2C, pues cómo le cambiamos la vida a nuestro cliente comercio, e-commerce, ¿vale? Que esto es de dos formas, y luego cómo se la cambiamos al cliente de nuestro cliente, ¿vale? Al usuario de ese e-commerce, ¿vale? Pues al e-commerce le cambiamos la vida de dos formas, que es con, protegiendo su revenue contra las caídas temporales de internet esto que le está pasando a David que se le va a internet de vez en cuando imag imagínate cuando cayó WhatsApp no o cuando cayó Instagram pues imagínate el daño que esto le hace a un e-commerce que vende online al final eh, esa es la primera solución que ofrecemos eh, proteger revenue la segunda que ya la hemos comentado varias veces aquí es la de eh, una nueva fuente de ingresos eh, gracias al seguro vale y luego, ¿cómo le cambiamos la vida al cliente de nuestro cliente, a ese usuario del de, de e-commerce? Eh, pongo un ejemplo concreto. Yo soy usuario de bici, me encanta ir con la bici, ¿vale? Me compré un casco en un e-commerce que es Kloska, ¿vale? Que vende cascos de diseño, que por cierto visité su oficina con David Navarro ya hace, hace un tiempo ahí en Valencia. Pues me compro ese casco. Eh, jolín, eh, quiero seguir con mi hobby, con la bici, pero ¿qué pasa si tengo un accidente y.? qué pasa con el futuro de mi hija, ¿no? Pues al final ese tipo de cosas simplificarla y que like, en dos clics, igual que me compro el casco en la web esta de Kloska, eh, pueda meter el seguro de accidente, pues al final me puede cambiar la vida, no a mí, o a lo mejor a mi hija, ¿no? Vale, pues esto es como como le cambiamos la vida al a cliente de nuestro cliente. Qué bueno, qué bueno, pues. Eh... Estaría hablando con vosotros toda la, toda la tarde, la verdad. O Sabéis es que da para hacer un app de las dos horas y media que llevamos solo con vosotros. Pero pff, me sabe a poco, muy, muy a poco, el, eh, esta charla que hemos tenido. Solo me queda agradeceros el tiempo que habéis dedicado y el haber hecho un hueco en vuestras agendas. Y eh, nada, espero que tengamos más tiempo para desarrollar eh, pues bueno todos estos puntos que habéis tocado. Y eh, dejaré vuestros contactos en el grupo de Slack por si. Tanto alguna insulte quiere hacerse miembro del de, de Community Hub o de AEFI, como si necesitan eh, vuestros servicios de NovoTech o Yo. Muchísimas gracias. Gracias por estar con, acompañarnos hoy. Gracias. Rubén. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Chao. Chao. Bueno, pues... Eh, Recordar que esto no termina aquí, que tenéis un canal de Slack para plantear vuestras dudas, para vamos a ir aportando más documentación, más informes en las presentaciones que hemos hecho. Eh, nada, eh, al final, como conclusión, pues bueno, los clientes tenemos cada vez las la ideas más claras y buscamos servicios digitales pues más innovadores, que nos sorprendan. Queremos que nos hagan la vida más fácil y por eso hemos pasado de ser un poco conservadores a ser más agresivos a la hora de buscar soluciones. Pues soluciones que aporten pues, mayor eficiencia en cuanto al tiempo, la sencillez y que se adecúen un poco más bien a lo que buscamos. Y también, en cierto modo, al haber más soluciones, pues somos un poco más desconfiados. Y esa confianza hay que ganársela en el, en el entorno digital. Y ante la pregunta de si los protagonistas están entendiendo a los nuevos consumidores, pues hemos descubierto que hay empresas que sí. Y que no es casualidad que sean las que están revolucionando el mercado. Eh, bueno, eh, simplemente para despedir estas dos jornadas que hemos tenido de, de hemos tenido de insurtech y fintech. Agradeceros a todos los que habéis estado aquí y los que vais a ver el eh, eh, bueno la grabación a posterior, que ha, bueno, ha tenido una, una acogida tremenda con casi 300 personas registradas. Eh, Comentaros que en Product Hacker podemos ayudaros o a crecer eh, eh, con nuestro servicio o a que aprendáis o forméis a vuestro equipo en, en Growth. Gracias también a todo el equipo de Product Hacker que está detrás también eh, ayudándome con la parte técnica. Y nada, ha sido un placer que nos acompañéis hoy. Hasta la próxima.